Hola gente sin qué hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. Al principio, salvó a ocaje de segunda generación. Capítulo 121 al 140 Al ver esto, y Kandhian supo que si no se ocupaba de Yunfei, sería imposible salvar al ocho colas. Entonces Sarutobi Kamjian miró a Yunfei con ojos complicados. Si no fuera por él, habría atrapado a Uzumaki Mito hace mucho tiempo y no habría liberado al Ocho Colas y mucho menos destruido esta ciudad. Aunque la muerte de otras personas no le importaba a Sarutobi Kamjian, su clan Sarutobi también perdió varios cuasicajes y algunos jonin de élite, lo que llevó mucho tiempo entrenar incluso si fueran tan fuertes como Uchiha y Senju, se sentirían tristes de perderlos de inmediato, sin mencionar que era un miembro del clan Sarutobi que no era tan bueno como Uchiha Senju. Pero no tenía sentido decirlo ahora. Si Uzumaki Mito y Yunfei podían ser capturados con vida, entonces estas pérdidas valdrían la pena. Al pensar en esto, los ojos de Sarutobi Kamjian se volvieron agudos nuevamente y comenzó a hacer sellos con las manos. Estilo de fuego: Matar al dragón de llamas. Vi a Sarutobi Yasukuni poner sus manos en el suelo, y un círculo similar a un círculo mágico apareció alrededor de Sarutobi Yasukuni como centro. Dos dragones de fuego similares a los dragones occidentales aparecieron a ambos lados del círculo. Después de que aparecieron los dos dragones de fuego, la tierra circundante comenzó a derretirse lentamente, lo que mostró cuán alta era la temperatura. Bajo el control de Sarutobi Yasukuni, los dragones de fuego se precipitaron rápidamente hacia Yunfei. A medida que los dragones de fuego avanzaban, la tierra circundante comenzó a derretirse gradualmente. Al ver esta escena, Yunfei concluyó de inmediato que no podría soportarlo con su estado actual de susanoo, por lo que inmediatamente liberó a susanoo y pidió a los demás que corrieran en la dirección opuesta, mientras Yunfei recogía a Uzumaki Mito y corría hacia el otro lado. Los dos dragones de fuego persiguieron inmediatamente a Yunfei y Uzumaki Mito. Afortunadamente, la velocidad de los dragones de fuego no era muy rápida. Los dos analizaron las debilidades de este ninjutsu mientras corrían. Debes saber que todos los ninjutsu tendrán debilidades, es solo una cuestión de si lo sabes o no. Incluso un ninjutsu fuerte como Impure World Reincarnation también tiene dos debilidades fatales. Mientras corría, Uzumaki Mito habló de repente. Oye, mira. Salutó Villasunari, mantuvo esa postura y nunca abandonó el círculo. Debe haber mantenido esa postura para controlar a los dos dragones de fuego, de lo contrario, debería habernos perseguido directamente. Después de escuchar esto, Jung-Fei pensó que tenía mucho sentido. Sin embargo, estaba siendo perseguido por dos dragones de fuego y no tenía oportunidad de lanzarse ellos. Aún así, Jung-Fei tenía un plan en mente. Si alguien pudiera ver la energía natural, definitivamente vería que una gran cantidad de energía natural comenzó a fluir hacia el cuerpo de Jung-Fei. Después de perseguir por un tiempo, Salutó Villasukuni y controló a los dos dragones de fuego para comenzar a atacar con fuego. Esto hizo que la situación de Yunfei comenzara a devolverse peligrosa. Afortunadamente, en ese momento, la máscara de sabio apareció nuevamente en el rostro de Yunfei. Con la aparición de la máscara de sabio, una gran cantidad de chakra comenzó a acumularse en las manos de Yunfei y rápidamente formó la forma de un shuriken. Al ver esta situación, Salutó Villasukuni y se burló en su corazón. Yunfei Fei acababa de usar este Ninjutsu. Este Ninjutsu requería combate cuerpo a cuerpo para atacar. Ahora, mientras controlara a los dragones de fuego para evitar que Yun Fei se acercara, Yun Fei podría decir que no tenía salida. Uzumaki Mito también estaba un poco desconcertado. Ahora su situación era que no podían acercarse a Sarutobi Yasukuni en absoluto. ¿No sería un desperdicio de chakra usar este Ninjutsu? Técnica de hadas estilo de bien torras Suriken. A y no le importaba lo que los dos estuvieran pensando. Aunque todavía estaba a cierta distancia de Sarutobi Yasunari, Sarutobi Yasunari no podía moverse ahora. Con un objetivo tan grande justo aquí, y solo tenía que lanzarlo en esa dirección. Al ver que el Rasensuriken era arrojado, Uzumaki Mito exclamó. ¿Cómo es esto posible? Una cantidad tan grande de chakra debería ser muy pesada, pero se puede arrojar. La mayoría de las personas ni siquiera pueden recolectarlo, y mucho menos arrojarlo. Pero Yunfei no solo puede recolectar, sino también arrojar una cantidad tan grande de chakra. Es increíble. Jeje, ¿te sorprende? Aunque el Rasensuriken es un ninjutsu de corto alcance, se puede lanzar para realizar ataques de largo alcance una vez que se le agrega senjutsu. Después de escuchar las palabras de Yunfei, Uzumaki Mito no sabía qué decir. Allí, Sarutobi Yasunari vio que se acercaba el Rasen y apretó los dientes y abandonó el círculo. El dragón de fuego que perseguía a Yunfei se disipó inmediatamente después de que Sarutobi Yasunari se fue. Obviamente, la suposición de Uzumaki Mito era correcta. Después de usar continuamente un ninjutsu a gran escala, incluso un hombre fuerte como Sarutobi Yasunari sintió que su chakra no era suficiente. Volvió a mirar al ocho colas y descubrió que ahora estaba completamente enredado por el dragón de madera. Si nadie ayudaba, sería imposible liberarse del dragón de madera. Pensando en esto, salutó Villasunar y hizo un sello nuevamente. Yunfei de repente se alegró de ver este sello, porque Yunfei pudo ver que estaba usando el sello de la técnica de invocación, eso significa que el chakra de Sarutobi Yasunari no es suficiente, por lo que quiere usar habilidades físicas para luchar, pero ¿qué habilidades físicas se pueden comparar con la técnica del dios del trueno volador excepto las ocho puertas? Efectivamente, Sarutobi Yasunari invocó al demonio mono a continuación, y Yunfei ni siquiera vio claramente al demonio mono invocado antes de convertir directamente a Sarutobi Yasunari en un aro dorado. Al ver esto, Yunfei inmediatamente arrojó un puñado de kunai del dios del trueno volador nuevamente. Dado que van a luchar con habilidades físicas, Yunfei está listo para hacerle saber a Sarutobi Yasunari que las habilidades físicas no son algo con lo que pueda jugar cuando quiera. Debido a que Uzumaki Mito está a su lado, el Sharingan de Yunfei se convierte nuevamente en el Mangekim Sharingan. Sarutobi Yasunari vio el Mangekim Sharingan de Yunfei. El Tsutsu Sharingan inmediatamente pensó que algo andaba mal y utilizó de inmediato la técnica de movimiento del cuerpo para abandonar la posición anterior. Entonces, aparecieron llamas negras en la posición anterior. Era obvio que Yunfei acababa de usar a Amaterasu, pero fue esquivado por el alerta Sarutobi Yasunari. Al ver que Sarutobi Yasunari lo esquivó, Jungfei frunció los labios. Las personas que podían vivir tanto tiempo en el período de los estados combatientes eran realmente diferentes. Jungfei solo había usado Amaterasu una vez antes, pero Sarutobi Yasunari podía ver la debilidad de Amaterasu. Esto solo demostraba que había una razón por la que Sarutobi Yasunari podía vivir tanto tiempo. Cuando Yunfei volvió a mirar a Sarutobi Yasunari, descubrió que Sarutobi Yasunari ya no estaba mirando a Yunfei. Era obvio que conocía el poder de la otra técnica ocular de Yunfei, Tsukuyomi, pero simplemente ignoremos a Sarutobi Yasunari, pero en la novela original, Sarutobi Yasunari es conocido como la bestia de invocación más fuerte por Orochimaru. No solo es indestructible, sino que también puede usar ninjutsu. El aro dorado en la mano de Sarutobi Yasunari se estiró de repente para atacar a Yunfei. Afortunadamente, Yunfei reaccionó rápidamente y lo dispersó. Mientras Yunfei todavía estaba retrocediendo, una mano se extendió para agarrar a Yunfei nuevamente. Justo cuando la mano estaba a punto de agarrar a Yunfei, de repente una gran cantidad de chakra surgió del cuerpo de Yunfei nuevamente para bloquear la mano. Yunfei se burló en su corazón. En la novela original, Sarutobi Hiruzen usó este movimiento en el duelo contra Orochimaru. Conociendo este movimiento, cómo podría Yunfei no estar preparado? Utilizó directamente a Susanoo para resistir el ataque de Sarutobi. Al ver a Sarutobi yasunari así, Yunfei soltó a Uzumaki Mito y lo observó. Sarutobi yasunari seguía buscando los defectos de Yunfei, pero de repente fue expulsado. Sarutobi yasunari, que se levantó presa del pánico, miró la figura de Yunfei que acababa de aparecer en el mismo lugar. Al ver esto, saludó Villasunari y no se preocupó por sus heridas, sino que se burló de Yunfei y dijo: Resulta que tu técnica consiste en moverte a través de Kunai. Mientras te mantengas alejado de tu Kunai, tu técnica no tendrá ningún efecto. Después de usar ese dragón de madera, no debería quedarte mucho chakra. Ahora, siempre que te rindas y aceptes trabajar para mí, puedo perdonarte la vida. Jajaja, ja, ja, eres digno. Tu era ha terminado, y este año, el año que viene será el aniversario de tu muerte. Yunfei fei se rió cuando escuchó lo que dijo Sarutobi Yasunari. Si hubiera sido ahora, Yunfei fei todavía podría tener miedo de Sarutobi Yasunari, pero con esa patada de ahora, Yunfei fei ya había marcado el cuerpo de Sarutobi Yasunari. La situación actual parece muy clara para Yunfei. fei Ahora el dragón de madera suprime al 8-cola y, en opinión de yun fei Sarutobi Yasunari ya está en la bolsa. Yunfei no sacó el kunai esta vez, pero sacó un talismán detonante de la bolsa de herramientas ninja que llevaba consigo y le dijo a Sarutobi Yasunari con una sonrisa. Usaré esto para acabar con tu vida más tarde, debes disfrutarlo más tarde. Todos miraron a Yunfei confundidos después de escuchar lo que dijo. Incluso si todos los talismanes detonantes alcanzaran el objetivo, no sería posible matar a un quasi-kage, sin mencionar que Sarutobi Yasunari era un hombre fuerte al nivel de kage. Si Tsunade o Senju estuvieran aquí, definitivamente sabrían el truco que Yunfei iba a usar a continuación. Este ninjutsu que no requiere mucho chakra puede crear un ninjutsu muy poderoso. La desventaja es que este ninjutsu no se puede usar en absoluto sin Flying Thunder Godo Impure World Reincarnation. La otra es que cuesta mucho dinero. Después de todo, el precio de cada talismán detonante no es barato, por lo que, aunque Yunfei pueda usarlo, debería ahorrar tanto como sea posible. Después de todo, todavía hay una oveja grande y gorda en el mundo ninja que alimentar en casa. Si no ahorra, puede quebrar. Esta vez, Yunfei va a buscar a Uzumaki Mito para compensar la pérdida. Después de todo, él la salvó a ella y a sus guardias, y cree que no debería ser un problema compensarlo con algunos talismanes detonantes. Salutó Villasunari y no habló, pero miró a Yunfei con una mirada seria. Desde el principio hasta ahora, la fuerza que Yunfei ha demostrado no es más débil que la suya en absoluto. Incluso sin el ocho colas, Sarutobi y él mismo sintió que no era rival para Yunfei. Aunque esto era increíble para él, de hecho era un hecho. Entonces, cuando Yunfei dijo que un talismán detonante podría acabar con su vida, aunque Sarutobi Yasukuni no lo creyó en su corazón, todavía tensó todo su cuerpo y estaba en guardia en secreto. Aunque Sarutobi Yasukuni desapareció en el momento en que Yunfei desapareció, Yunfei todavía apareció detrás de Sarutobi Yasukuni. Como un hombre fuerte de nivel caje, la intuición de Sarutobi Yasukuni lo llevó a atacar directamente, pero Yunfei esquivó el ataque de Sarutobi Yasukuni usando nuevamente a Flying Thunder Go. Al ver esto, Sarutobi Yasukuni inmediatamente comenzó a escanear los alrededores y de hecho encontró un kunai del dios del trueno volador. Al ver esto, Sarutobi Yasukuni se burló en su corazón y destruyó el kunai directamente, pero Yunfei apareció detrás de Sarutobi Yasukuni nuevamente, y esta vez Sarutobi Yasukuni no lo defendió. Pero Yunfei rápidamente se acercó a Uzumaki Mito nuevamente, lo que confundió a todos nuevamente. Justo ahora, Sarutobi Yasukuni claramente no se defendió contra el ataque de Yunfei, pero Yunfei no atacó a Sarutobi Yasukuni. En este momento, Yun Fei sacó otro talismán detonante y lo agitó, y de repente formó el último sello. Talismanes detonantes que se multiplican mutuamente. Eh, resultó que Yun Fei había colocado en secreto los talismanes detonantes psíquicos en las extremidades de Sarutobi pero Sarutobi no notó los talismanes detonantes en su cuerpo porque su atención estaba en Yunfei. Fei. A medida que explotaba un talismán detonante, comenzaron a explotar talismanes detonantes continuos. Al ver esta escena, todos se asustaron un poco, especialmente el jefe del clan Mara. Acababa de analizar que el dios del trueno volador dependía del kunai como punto de teletransportación, pero vio claramente que Sarutobi Kankhian no tenía un kunai a su lado, pero Yunfei aún se teletransportó detrás de Sarutobi Kankhian con el dios del trueno volador. Obviamente, esto tenía la intención de hacer pensar a todos que este salto se logró confiando en Kunai, pero en el momento crítico, Fei no sabía qué otros medios usó para destellar directamente detrás de Sarutobi Kankhian. Además, nunca antes habían visto este truco de talismanes detonantes que explotaban continuamente. Si un ninja no lo suficientemente rápido usara este truco, incluso podría perderse. Aunque era extremadamente poderoso, obviamente no era algo que un ninja común pudiera dominar. Además, este joven parecía tener veintitantos años, pero no solo tenía el Sharingan del clan Uchia, sino que también podía usar la exclusiva liberación de madera de Senju Lama. Su cabello era del mismo rojo que el del clan Uzumaki. Esto fue desconcertante. Afortunadamente, los tres no habían participado en ello, de lo contrario no valdría la pena ofender a un joven tan fuerte por el bien de unos cuantos pueblos. Después de que la explosión duró cinco minutos, un cuerpo que había volado más allá del reconocimiento apareció frente a todos. Al ver el cuerpo de Sarutobi Yasunari, Yunfei finalmente respiró aliviado. Ahora había agotado todas sus cartas de triunfo. Si aún no podía resolver a Sarutobi Sunar y todavía tenía cartas de triunfo, Yunfei muy bien podría darse la vuelta. Afortunadamente, todo estaba sano y salvo, pero fue una lástima que el grupo de personas de las pequeñas familias que querían aferrarse al clan Sarutobi y los inocentes residentes de la ciudad fueran asesinados por el movimiento de Ocho Colas, la bestia de Octava Cola. Oye, ¿puedes decirme quién eres ahora? ¿Y quién te enseñó el bloqueo diamante? Después de escuchar lo que dijo Uzumaki Mito, Yunfei se dio cuenta de que ni siquiera le había dicho su nombre. Por supuesto, no podía decirle la verdadera razón. ¿Debería decirle que el sistema me dio una tarea, por eso vine a protegerte? Eso sería extraño si no pensara que estaba loco. Puedes llamarme Yunfei, y en cuanto al sello de diamante, por supuesto que me lo enseñaste. Las palabras de Yunfei pueden considerarse verdaderas, porque obtuvo el sello de diamante de cocina, y el sello de diamante de cocina fue enseñado por la propia Uzumaki Mito. Si insistes, puedes decir eso, pero Uzumaki Mito estaba llena de preguntas. Recordó que nunca había abandonado la tierra del clan, y mucho menos había enseñado a nadie, y Yunfei parecía ser más competente en el uso del sello de diamante que él, por lo que era imposible que ella le enseñara. Pero ahora obviamente no es el momento de hacer estas preguntas. Aunque Salutó Villasunari está muerto, las barreras que lo rodean aún están allí, y el 8 Colas no ha sido completamente dominado. Si estos dos problemas no se resuelven, entonces todavía no podremos salir. Pero afortunadamente, ahora que Salutó Villasunari ha sido resuelto, es solo cuestión de tiempo romper la barrera. En cuanto al 8 Colas, mientras la barrera esté rota, hay muchas técnicas de sellado esperando para sellarlo. Ahora tenemos que romper la barrera primero. Mientras la barrera esté rota, otros problemas no serán un problema. Varias personas se acercaron y comenzaron a estudiar la barrera, pero Yunfei miró más a Uzumaki Mito. Después de todo, incluso 100 Yunfeis no son oponentes de Uzumaki Mito en términos de técnicas de sellado, por lo que Yunfei se quedó al lado de Uzumaki Mito y la observó estudiar honestamente. Originalmente, según la idea de Yunfei, simplemente usaría la fuerza bruta para descifrarlo, pero Uzumaki Mito insistió en estudiarlo. Sucedió que la recompensa del sistema llegó en este momento, por lo que Yunfei también digirió la recompensa que acababa de obtener. Yojimon es otro movimiento definitivo. Afortunadamente, este ninjutsu no requiere tanto chakra. Sin embargo, con el modo sabio actual de Yunfei, solo puede usarlo una o dos veces antes de que se agote su energía natural. Por lo tanto, esto solo puede usarse como una carta de triunfo por el momento. Sin embargo, con el poder de Myojimon, debería poder someter al oponente con un solo uso, a menos que la fuerza del oponente sea mucho mayor que la de Yunfei. Al ver a Uzumaki Mito estudiando la barrera con seriedad, Yunfei pudo observar a Uzumaki Mito con atención en ese momento. Uzumaki Mito ahora tiene solo 17 o 18 años, es una chica realmente hermosa, y su personalidad también es vivaz y linda, similar a la personalidad de Kusina, pero es más despreocupada que Kusina. Uzumaki Mito tiene una personalidad áspera pero delicada. Fei estaba fascinada por lo que estaba viendo, y la cara de Uzumaki Mito lentamente se puso roja mientras Fei la miraba de esa manera, pero Fei no pareció reaccionar. Uzumaki Mito luego pisó el pie de Fei y dijo enojado. ¿Cómo puede alguien mirar fijamente a alguien como tú? Junfei recuperó el sentido después de escuchar esto, pero aunque sintió que esto no era bueno, aún así dijo de manera florida. ¿Quién te dijo que fueras tan hermosa? ¿Qué tiene de malo que me quede mirando a una mujer hermosa? Entonces, ¿quieres culparme? Dijo Uzumaki Mito medio tímido y medio enojado. Al escuchar las palabras de Uzumaki Mito, Junfei asintió con la cabeza y dijo. Si no fueras tan hermosa, no te miraría, ¿cómo no puedo culparte? Al escuchar las palabras de Yunfei, Uzumaki Mito dejó de estudiar la barrera y golpeó directamente a Yunfei, lo que hizo que Yunfei huyera con la cabeza entre las manos. Después de un rato, Yunfei de repente se dio la vuelta y abrazó a Uzumaki Mito directamente, lo que hizo que la cara de Mito se pusiera roja. Se podría decir que fue durante la batalla anterior, lo cual era comprensible, pero en la situación actual, la propia Uzumaki Mito no quería luchar mucho, sino que estaba un poco inmersa en ella. Junfei miró a Mito en sus brazos, cuyo rostro se estaba poniendo cada vez más rojo, pero no se resistió. Supuso que ella debería tener algunos sentimientos por él, y mientras se esforzara más, debería poder derrotar a esta pequeña niña. De repente, Ocho Colas dejó escapar un gemido y Uzumaki Mito empujó directamente a Yunfei y huyó, pero sus orejas escarlatas habían traicionado su estado de ánimo. Yunfei no lo persiguió, pero el Ocho Colas no estaba despierto, lo que hizo que Yunfei supusiera que debía ser un problema con la barrera, de lo contrario, ¿cómo podría saludó Villasunar y controlarlo sin el Sharingan? Justo cuando Yunfei estaba pensando, una sombra negra saltó de repente del cadáver. Uzumaki Mito, que estaba huyendo, sintió de repente un chakra extremadamente yin y exclamó, "¿Quién?". Al oír el grito de Mito, Jun Fei levantó la cabeza de inmediato, pero solo vio una sombra negra. Sin embargo, al ver esta sombra negra, Jun Fei estaba seguro de que todo esto era una conspiración de Fetsu Negro. Después de las dos cosas de ahora, Jun Fei y Uzumaki Mito inmediatamente ajustaron sus mentalidades y estudiaron directamente la barrera. Uzumaki Mito es digna de ser la princesa del clan Uzumaki. Estudió rápidamente la debilidad de la barrera. Esta barrera es indestructible por dentro, pero es mucho más fácil atacarla desde fuera. Pero el problema es que no podemos salir. Yunfei, colocaste el kunai del dios del trueno volador afuera? Después de escuchar esto, Yunfei finalmente entendió por qué el clan Sarutobi tuvo que sellar la ciudad en esos días. De lo contrario, si algunos ninjas poderosos aparecían afuera y atacaban, la barrera podría romperse. Bueno, me pregunto si el shuriken espiral se puede romper. Déjame entrar en el modo sabio y probarlo primero. Después de decir eso, Jung Fei comenzó a sentarse con las piernas cruzadas en el suelo. Aunque podía absorber energía natural estando de pie, esta postura absorbía la energía natural más rápido. Pronto, Jung Fei tenía un rostro sabio. Después de ingresar al modo sabio, Jung-Fei inmediatamente comenzó a recolectar chakra, y pronto apareció un shuriken en su mano. Jung-Fei apareció nuevamente fuera de la ciudad. Este era el kunai que había colocado en la esquina exterior por razones de seguridad. Afortunadamente nadie lo había descubierto. Si alguien se lo hubiera quitado, Jung-Fei habría llorado. Por supuesto, el Kunai no es valioso entre las familias grandes, pero todavía hay algunas personas en las familias pequeñas que lo tomarían, y el de Yunfei era un Kunai especial y excelente. En cuanto a por qué no golpeó a Mikoto, fue porque Mikoto estaba lejos. Cuando el shuriken en espiral atacó la barrera, esta se rompió rápidamente y, cuando la barrera se rompió, las cuatro cuasi sombras del clan Sarutobi cayeron al suelo y murieron. Yunfei se acercó a Uzumaki Mito y la abrazó con naturalidad. Mito luchó por un rato y descubrió que no podía liberarse. Ella puso los ojos en blanco hacia Yunfei y dejó de luchar. En ese momento, los ojos del ocho colas habían recuperado lentamente la claridad, pero ahora no se veían muy bien. Yunfei llevó a Uzumaki Mito al frente del ocho colas, miró al ocho colas y dijo, «Oye, Niugi, puedo dejarte ir, pero ya no puedes causar problemas». Niugi se sorprendió cuando alguien dijo su nombre. Ya sabes, no todo el mundo sabe sus nombres, al menos en esta época, nadie sabe sus nombres. ¿Por qué sabes mi nombre? ¿Quién eres? Preguntó sorprendido el fantasma de la vaca. ¿Es difícil saber tu nombre? También sé los nombres de todos ustedes, Shukaku, Matatabi, Isobu, Son Goku, Mugan, Rinodog, Chongming, Kurama y tú, Niugi, ¿verdad? Esta vez, el ocho colas fue realmente indescriptible en términos de sorpresa. Conocer el nombre de una bestia con cola podría ser algo que hayas escuchado de alguna parte, pero conocer los nombres de todas las bestias con cola solo requiere una persona, y esa persona es el sabio de los seis caminos. ¿Podría ser esta persona la reencarnación del sabio de los seis caminos? De lo contrario, ¿cómo podría saber todos sus nombres? Tiempo de descarga. 0,038 S tiempo de escaneo. 0,025 S ¿Quiénes sois? ¿Por qué sabéis nuestros nombres? La conversación entre Yunfei y el Ocho Colas dejó a Uzumaki Mito confundido. En cuanto a los nombres que Yunfei mencionó, Uzumaki Mito nunca había oído hablar de ninguno de ellos. ¿Podría ser que las bestias con cola también tengan nombres? A los ojos de todos, las bestias con cola son sinónimo de desastres. Mientras aparezcan las bestias con cola, significa que habrá una destrucción a gran escala. Por eso todo el mundo considera a las bestias con cola como un desastre. Nadie pensaría en comprender a las bestias con cola, y es imposible saber que las bestias con cola realmente tienen nombres. Después de escuchar las palabras del ocho colas, Jung Fei dijo de manera inescrutable. Incluso si están en diferentes lugares, siempre estarán juntos. Un día seréis uno, con vuestros propios nombres, en una apariencia diferente a la anterior, y diferente de lo que está en mi cuerpo, y recibiréis la guía correcta sobre cuál es el verdadero poder, ese día. Uzumaki Mito estaba confundido. ¿De qué estaba hablando? Aunque podía entender las palabras, la combinación de ellas no tenía sentido. Mito no tenía idea de lo que Yunfei quería expresar. ¿Podría ser que con solo decir esto pudiera domar a la bestia con cola? Viejo. Aunque el propio Ocho Colas todavía estaba un poco confundido, lo dijo en un tono positivo. Incluso sabía lo que el Sabio de los Seis Caminos les dijo antes de su muerte. Solo la reencarnación del Sabio de los Seis Caminos podía saberlo. No soy Otsutsuki Agoromo, pero la era que deseas está por llegar. Ya que has llegado al País del Fuego, puedes ir a buscar a Kurama para recordar el pasado. Yunfei dijo esto después de una cuidadosa consideración. Él mismo no podrá quedarse aquí por mucho tiempo, y si quiere aprender elemento Madera, inevitablemente entrará en contacto con el clan Senju, y ahora muchos ninjutsu se han perdido en Konoha. Como Mekoto lo siguió hasta aquí, Junfei también planeó dejar que Mekoto siguiera a Uchiha Madara para aprender el uso del elemento fuego y el Sharingan. En ese caso, inevitablemente entrará en contacto con el clan Uchiha. En este caso, el próximo plan de Junfei afectará directamente la dirección de este mundo. El, el ocho colas que estaba allí se fue obedientemente después de escuchar las palabras de Yunfei. ahora el ocho colas ha determinado que yunfei es la reencarnación del sabio de los seis caminos y todavía escucha las palabras del anciano todo se ha resuelto yunfei ahora puede preguntar sobre la situación de este mundo mito puedes darme una breve introducción a la situación en el país del fuego al escuchar las palabras de yunfei Uzumaki mito extendió las manos y dijo: Nunca he salido del clan y acabo de escuchar todo de los demás. ¿Estás seguro de que quieres escucharme? Yunfei se molestó al oír esto. Esta persona es solo un día mejor que el que acaba de llegar, pero de hecho no es muy útil. Yunfei puso los ojos en blanco y le dijo en secreto a Uzumaki Mito: ¿Quieres salir a explorar juntos? Al escuchar las palabras de Yunfei, Uzumaki Mito se interesó de inmediato. Ya sabes, ella nunca ha abandonado el clan desde que nació. Esta es su primera vez fuera. Naturalmente, siente curiosidad por el mundo exterior. Aunque antes quería mucho salir, su fuerza no era suficiente para protegerse en este mundo caótico, por lo que nunca salió. Ahora, con la protección de Yunfei, no hay problema incluso en este mundo caótico, pero el problema es cómo deshacerse de los guardias que la protegen. Entonces, ¿qué debo hacer? Uzumaki Mito creía que Yunfei debería responder a su dios del trueno volador Kunai, de lo contrario definitivamente no diría esto. Hay dos opciones. Una es que se lo digas directamente y yo te mostraré cómo usar Flying Thunder God. La otra es que dejes una carta y yo te mostraré cómo usar Flying Thunder God. Yunfei acababa de terminar de hablar cuando Uzumaki Mito sacó una carta de su bolsillo y la sacudió. Esto dejó a Yunfei sin palabras. Parecía que incluso si él no venía, esta chica se escaparía. No esperaba que la madura y estable Uzumaki Mito fuera tan traviesa ahora. Espérame aquí. Sosteniendo la carta de Uzumaki Mito, Fei caminó hacia los guardias que protegían a Mito. Cuando los guardias vieron venir a Fei, pensaron que algo andaba mal. Fei no dijo nada y le entregó la carta directamente a un guardia líder. En sus ojos perplejos, Yunfei desapareció directamente y apareció junto a Uzumaki Mito nuevamente. Un segundo después, Yunfei desapareció con Uzumaki Mito. Esto hizo que todos entraran en pánico. No importaba si Yunfei desaparecía, pero si la princesa Mito desaparecía, ¿cómo podrían regresar a su tribu? En ese momento, el guardia líder recordó la carta que Yunfei le acababa de dar. Después de abrirla, descubrió que efectivamente era una carta de la princesa Mito. La carta decía que ella se iba de viaje y les pedía que no se preocuparan. Después de leer la carta, todos los guardias tenían líneas negras en sus rostros, pero ahora la princesa Mito había huido, e incluso si quisieran perseguirla, no sabían por dónde empezar. Finalmente, el guardia líder dijo, Volvamos todos a nuestra tribu ahora. No debería haber ningún problema con que la princesa Mito esté con ese chico. Ahora solo podemos confiar en él. Y, por otro lado, Yunfei llevó a Uzumaki Mito a la casa de Mikoto. Mikoto vio a su maestra con una chica pelirroja. Cuando estaba a punto de preguntar quién era, vio su rostro y exclamó, Maestro, ¿esta no es la primera generación de Okagei? ¿El primer Okage? ¿Qué es eso? ¿Y ahora deberías poder decirme tus orígenes? ¿No? Te lo pregunté antes, pero me engañaste. Ahora que no hay nadie cerca, al menos deberías decirme quién eres. No solo tienes el Sharingan, sino que también puedes usar el elemento madera. Uzumaki Mito tenía mucha curiosidad por el misterio de la experiencia de vida de Yunfei. No le había preguntado antes porque pensó que Yunfei no preguntaría más porque había tanta gente alrededor. Ahora ella era la única que quedaba y tenía que conocer la experiencia de vida de esta persona sin importar nada. Yunfei sonrió amargamente cuando escuchó esto. Originalmente, la había engañado sobre este asunto, pero las palabras casuales de Mikoto hicieron que esta chica volviera a preguntar. Afortunadamente, este mundo no cambiaría su propio mundo, de lo contrario sería realmente malo. Somos gente del futuro. Sabes mi nombre. Este es mi discípulo Uchiha Mikoto. Creo que has adivinado quién es mi maestro, es Enjuto Bibama. En cuanto a por qué tengo Sharingan, es porque soy de sangre mixta, la mitad de la cual es sangre del clan Uzumaki y la otra mitad es sangre del clan Uchiha. World Release es el resultado de mi propia práctica. En cuanto al ocaje de la primera generación del que acabamos de hablar, es Senju Asirama. En un futuro cercano, los Uchiha unirán fuerzas con los Senju para arrasar la Tierra del Fuego y establecer conjuntamente una aldea. Esta aldea se llama Konoya, y tú eres la esposa de Senju Asirama y el primer Hinchkriti de nueve colas. Fei dijo todo de una vez y luego miró a Uzumaki Mito, esperando su reacción. A Uzumaki Mito le llevó mucho tiempo digerirlo, pero preguntó sorprendida. ¿El mundo será próspero en el futuro? ¿Habrá muchas cosas para comprar? ¿Y por qué me casaría con ese hombre de madera, Asirama Senju? ¿Has visto a Senju Asirama? Cuando Yunfei le preguntó a Mito antes, ella dijo que nunca había visto a Senhua pero si no lo había visto, ¿cómo podría saber que Senhua era un hombre de madera? Ya sabes, Senhua que no habla sigue siendo muy frío. Por supuesto, si Senhua Sirama habla, es una persona diferente. Por supuesto, de lo contrario, ¿cómo crees que lo sé? He tenido contacto con él cuando llegó a la tribu antes. Después de escuchar, Yunfei no se detuvo en este tema. Ahora lo más importante para los tres es encontrar un pueblo rápidamente, de lo contrario tendrán que dormir en las calles por la noche. Al propio Yunfei no le importa, pero no es bueno dejar que dos chicas duerman en la calle. Sin embargo, antes de partir, Yunfei todavía tiene que disfrazarse un poco. El pelo rojo de los dos todavía es demasiado llamativo. Aunque Yunfei no le teme a los problemas, demasiados pequeños problemas también harán que la gente se emocione. Afortunadamente, Uzumaki Mito sabía que había un pueblo cerca. Aunque era un lugar relativamente caótico, no era un problema para alguien con la fuerza de Yunfei. Los dos se pusieron un sombrero y llevaron a Mikoto hacia el sureste, y esa dirección era la dirección del clan Senju. Aunque Yunfei fue muy discreto en el camino, la ropa de Yunfei y Mikoto era esto todavía atrajo a bastantes ninjas de pequeñas familias cercanas que querían cobrar tarifas de protección de Yunfei, y Mikoto se ocupó de todos ellos. El Sharingan de Mikoto aún no ha alcanzado el Manjekim Sharingan, y la forma más rápida para que el clan Uchiha mejore su fuerza es mejorar su Sharingan. Una vez que el clan Uchiha pueda abrir el Manjekim Sharingan, su fuerza estará al nivel de los Kage. En comparación con otros ninjas que quieren dedicar mucho tiempo y energía e incluso tienen ciertas oportunidades y talentos para convertirse en Kage, se puede decir que el clan Uchiha es el favorito del cielo. Mientras el Sharingan sea promovido a tres Magatama, el logro más bajo en sí es un Honin. Afortunadamente, los tres llegaron al pueblo que Mito mencionó al atardecer. Debido a que el pueblo era extremadamente caótico, los tres decidieron abrir una habitación grande. Por supuesto, Mito y Mikoto Mito durmieron en la cama mientras que Yunfei tuvo que dormir en el sofá. Yunfei originalmente quería luchar por la oportunidad de dormir juntos en la cama, pero Mito lo rechazó sin piedad. Al día siguiente, Yunfei y los demás se enteraron de que Sarutobi Yasunari había sido asesinado mientras cenaban. Esto se consideró una gran noticia en el período de los reinos combatientes. El clan Sarutov era un clan grande en el período de los reinos combatientes, pero el líder del clan y un gran grupo de cuasi sombras fueron asesinados por una sola persona. Cuando se difundió la noticia, todos los grandes clanes se sorprendieron, especialmente cuando supieron que solo una persona había matado al líder del clan sarutobia a un grupo de cuasi sombras. Todos respiraron aire frío. Esto hizo que el nombre de Yunfei se difundiera por completo y fue promovido de un hombrecito desconocido a una persona que debía evitarse tanto como fuera posible. Pero esto no tiene nada que ver con Yunfei. Lo que hace feliz a Uzumaki es que acaban de enterarse de que el clan Senju ha unido fuerzas con el clan Uzumaki para enviar a un gran número de personas a buscar algo. Nadie sabe qué es todavía, pero todos saben que debe ser algo importante, de lo contrario, los clanes Senju y Uzumaki no habrían sido enviados de esta manera. Yunfei y los demás sabían que los dos clanes estaban buscando. Después de todo, la gente fue secuestrada por Yunfei, y la importancia de Uzumaki Mito es evidente. Ella no solo es la princesa de la aldea Uzusio, sino también la prometida de Senju Asirama. Más importante aún, su talento también es muy alto. El clan Uzumaki enviará gente a buscar cualquiera de estos puntos, sin mencionar que los tres están concentrados en una sola persona. Uzumaki Mito se puso muy triste al escuchar la noticia. Con la fuerza de los clanes Senju y Uzumaki, no es demasiado difícil buscar a algunas personas. Esto significa que acaban de salir y no pasará mucho tiempo antes de que tengan que regresar nuevamente. Si no quieres casarte con Senju Asirama, tengo una manera. Lo sabrás cuando llegues a Senju. Ahora, echemos un vistazo primero. Cuando Senju nos encuentre, podemos hablar de otras cosas. En ese momento, Jungfei que estaba a un lado, habló de repente. Tenía una manera de hacer que Senhua Siyama renunciara al compromiso, y lo haría voluntariamente. Jun creía que, siempre que dijera esa condición, Senhua Siyama definitivamente aceptaría su solicitud. ¿En serio? Dijo Mito expectante. Ya sabes, su compromiso fue un compromiso infantil, y el clan Uzumaki y el clan Senju han tenido esa tradición desde la antigüedad, por lo que el clan Uzumaki definitivamente no renunciará al compromiso de Uzumaki Mito, a menos que Senju Asirama tome la iniciativa de renunciar a él, pero esto no es diferente de imposible en la opinión de Mito. Pero ahora Yunfei dijo que hay una manera, lo que hace que Mito tenga esperanzas nuevamente. Desde que conoció a Yunfei, lo que dijo se hizo realidad. Ahora, al ver a Yunfei y decirlo con tanta confianza, Mito aún tiene algo de esperanza en su corazón. Y Yunfei miró al hombre de cabello blanco frente a él. Mikoto y Mito miraron a Yunfei sin palabras. Habían pasado menos de tres días desde que él y sus compañeros fueron encontrados. Yunfei incluso sospechó que había sido infectado por Jiraiya. De lo contrario, ¿cómo podrían encontrarlo tan fácilmente? Él y Mito estaban disfrazados y habían estado muy discretos estos días. Mikoto tenía el pelo negro y no había aparecido en esa batalla. Era imposible que alguien la conociera. La única explicación fue que Yunfei y sus compañeros tuvieron demasiada mala suerte y fueron bloqueados directamente por Senjuto Virama. Yunfei se encogió de hombros. Ahora que Senjuto Birama lo había bloqueado, no le era imposible escapar. Sin embargo, Yunfei se acercó en silencio y preguntó, "¿Quieres escapar o qué?" Aunque Senjuto Biyama también tenía al dios del trueno volador, no tenía forma de rastrear la marca de Yunfei sin saber dónde estaba. Lo único que hizo que Yunfei se sintiera mal fue que Senjuto Biyama había detectado los chakras de él y sus compañeros. Sería más difícil escapar en el futuro. La percepción del chakra de su maestro era simplemente anormal y el rango era tan grande que se quedó sin palabras. Ahora que nos han encontrado, vayamos directamente al territorio de la tribu Senju. Este problema debe resolverse de todos modos. Recuerdo que dijiste que este problema se puede resolver, ¿verdad? No hay problema, ya sabes que nunca alardeo. Como Mito no tenía objeciones, Yunfei naturalmente tampoco tenía objeciones. Sin embargo, antes de irse, Yunfei le dio instrucciones específicas a Mikoto. No muestres tu Sharingan, y si alguien te pregunta tu nombre, no digas tu apellido. Su maestro odiaba mucho al clan Uchia. Si supiera que Mikoto era del clan Uchiha, inevitablemente causaría problemas innecesarios. En comparación con la ciudad de y Kampjian antes, la tierra del clan Senju es aún más próspera, lo que demuestra la fuerza del clan Senju. Después de todo, también son uno de los dos clanes más poderosos del período de los estados combatientes. En general, los lugares, por no hablar de ser tan prósperos, incluso la supervivencia es un problema. Opción 1. Derrotar a Senju y persuadirlo para que abandone el compromiso, y recompensarlo con la liberación de madera. Jutsu del leñador. Opción 2. Derrotar a Senju y dejar que convenza a Senju Asirama de que abandone el compromiso y recompensar al guía del dios del trueno volador rayo. Opción 3. Escapar con Uzumaki Mito y ser perseguido por el clan Senju, y recompensar la reencarnación del mundo impuro. Al ver estas opciones, Junfei Fei se quedó un poco sin palabras. ¿No puede descansar bien? Tuvo una pelea feroz cuando recién llegó al periodo de los estados combatientes. No esperaba que tuviera que pelear nuevamente después de solo unos días. Si el último no hubiera sido perseguido por el clan Senju, Yunfei habría elegido al tercero y se habría dado la vuelta y habría huido con Mikoto y Mito. Los tres llegaron pronto a la habitación de Senju Asirama bajo el liderazgo de Senju Tobibama. Todos, excepto Senju Tobirama y Yunfei, vieron que la primera reacción de Senju Asirama fue que estaba distante y tranquilo. Solo Yunfei y Senju Tobirama sabían que todo esto era solo una apariencia. Mientras Senju Asirama abriera la boca, todos sabrían que este tipo era un tonto. Ja ja, ja Mito te da la bienvenida. ¿Eres un invitado de nuestro clan Senju? Entonces deberías quedarte unos días más. ¿La persona que está a tu lado es miembro de tu clan? Todos se quedaron sin palabras después de escuchar lo que dijo Senju Asirama. Todos sabían que Uzumaki Mito se había escapado con Yunfei para jugar. Senju Asirama realmente podía decir algo así. Incluso Yunfei no sabía qué decir. Mikoto no sabía qué decir. Originalmente, todas las impresiones que Mikoto tenía de Senju Asirama provenían de libros o de los elogios que el profesor le hacía al ocaje de primera generación en clase. En su corazón, el ocaje de primera generación era el hombre fuerte que pacificó los tiempos difíciles y puso fin al período de los reinos combatientes. Debería ser maduro y estable. Ella no esperaba que fuera tan divertido. Esto le dio a Nikoto una comprensión más intuitiva del ocaje de primera generación. Después de que Senju Asirama terminó de hablar, nadie habló y entraron en un momento extraño. Afortunadamente, en ese momento, Mito miró a Yunfei con los ojos, indicándole que Yunfei debía resolver el asunto rápidamente. "Jefe Asirama, quiero que cancele el compromiso de Mito." "Imposible." Yunfei había terminado de hablar cuando Senhu Tobirama inmediatamente refutó. "El clan Uzumaki era indispensable para el clan Senju." No importaba en qué aspecto, el clan Senju actual no podía prescindir del clan Uzumaki, y la mejor manera de acercar a los dos clanes era el matrimonio, por lo que, en opinión de Senju Tobirama, era imposible retirarse. Oh. Entonces ¿por qué crees que haría eso por ti? Aunque Senju Asirama es un tipo divertido, no es un tonto. Nunca haría algo estúpido como cancelar el compromiso por las palabras de Yunfei. Aunque este matrimonio fue arreglado por el clan, es obvio que Senju Asirama también conoce la importancia de este matrimonio. Si Yunfei no da una buena razón, entonces este asunto es imposible de discutir. ¿Qué pasa si digo que puedo ayudar a este mundo caótico? ¿El líder del clan Asirama aceptará cancelar el compromiso? Al escuchar las palabras de Yunfei, Senju Asirama se puso de pie. Si había algo más que pudiera hacer que Senju sirama cancelara el compromiso, entonces pacificar este mundo caótico definitivamente sería un golpe crítico para Senju Asirama. Ya fuera el acuerdo con Uchiha Madara o la muerte de Senju Itama cuando era un niño, Senju Asirama estaba decidido a terminar con este mundo caótico. Solo tú. No creas que puedes salir airoso de esta era simplemente matando a Sarutobi Kousuke. Aún estás lejos de lograrlo. ¿Cómo puede un niño pequeño como tú hacer lo que nosotros, el clan Senju, no podemos hacer? Dijo Tobirama Senju con frialdad. No creía en las palabras de Yunfei. Si este mundo caótico fuera tan fácil de pacificar, el clan Senju lo habría pacificado hace mucho tiempo. Ni siquiera el clan Senju podría manejarlo. A menos que Yunfei tuviera la fuerza del sabio de los seis caminos, sería imposible que una persona pusiera fin a este mundo caótico. Senju Asirama no refutó las palabras de Senju Tobibama. Se limitó a mirar al joven. Aunque la esperanza era escasa, aún tenía la esperanza de que lo que decía el joven fuera cierto. El mundo ha estado sumido en el caos durante demasiado tiempo y es hora de que llegue la paz. Es imposible para mí hacerlo solo. Ya que el clan Senju no puede hacerlo, ¿qué pasaría si el clan Senju y el clan Uchiha se unieran? ¿Podrán pacificar este mundo caótico? Un, mi clan Senju nunca formará una alianza con el clan Uchiha, así que olvídalo, replicó nuevamente Senju Tobirama. No estaba dispuesto a formar una alianza con el clan Uchiha. Sin embargo, Senju Asirama estaba muy interesado en las palabras de Yunfei. Él y Madara eran amigos cercanos antes, pero debido a razones familiares, tuvieron que servir a sus respectivos amos. Si el clan Senju y el clan Uchiha pudieran unirse, realmente podría terminar con este mundo caótico. Ahora el líder del clan Senju debería ser Asirama. Mientras Asirama esté de acuerdo, puedo convencer a Uchiha Madara de unir al clan Senju y a los Uchiha. ¿Qué opinas de esta propuesta? Por supuesto, la premisa es que Asirama esté de acuerdo en dejarme devolver el matrimonio a Mito. Escuché que no solo tienes el manje Kim Sharingan, sino también mi elemento madera único e incluso la técnica del dios trueno volador de Tobirama. Mientras puedas vencerme, aceptaré esto. ¿Qué te parece? Senju Asirama no respondió, pero planteó una pregunta más realista: fuerza. Si no hay fuerza, no importa cuánto digas, todo es palabrería vacía. Así que Senju Asirama va a ver primero la fuerza de Yunfei. Si incluso él puede ser derrotado, significa que las palabras de Yunfei son creíbles. Si él es aplastado por él, solo puede significar que este joven solo está diciendo tonterías. Aunque Yunfei sabía que inevitablemente experimentaría algunas dificultades cuando planteó este tema, lo que Yunfei no esperaba era que Senju Asirama le diera una bomba real de inmediato. No es imposible derrotar a Senju Asirama, siempre que Senju Asirama no haya aprendido la técnica de las hadas y la magia de las mil manos, de lo contrario Yunfei no podría vencerlo en absoluto. Sin embargo, el actual Senju Asirama tiene menos de 30 años y no debería haber alcanzado su máximo rendimiento. Al menos no ha oído hablar de la muerte de Uchiha Izuna durante este periodo de tiempo. Esto también demuestra que Uchiha Madara no tiene el mangekyō eterno, por lo que Senju sirama no debería tener estas dos habilidades. Sí, pero podemos fijar la hora para mañana. Para gente perezosa como nosotros, estamos demasiado cansados después de caminar todo el día. Necesito descansar urgentemente. Por supuesto, si quieres apostar, también puedo acompañarte de mala gana. Al oír hablar de juegos de azar, Senju Asirama se puso inmediatamente enérgico. Justo cuando estaba a punto de hablar, fue reprimido por la mirada de Senju Tobibama. Se escondió en un rincón y dibujó círculos. Esto hizo que Yunfei quisiera agarrarse la frente. Su maestro era bueno en todo, pero demasiado fuerte. Senju y Uchia son reconocidos como enemigos mortales en el mundo ninja. Incluso si Yunfei dijera que Senju uniría a las bestias con cola, algunas personas podrían creerlo, pero unirse con Uchiha era simplemente impensable. Si alguien más dijera esto, Uzumaki Mito definitivamente sonreiría con desdén. Esta broma no es divertida en absoluto, pero Yunfei nunca se jacta, por lo que Uzumaki Mito siente curiosidad por saber cómo Yunfei puede unir a Senju y Uchiha. En realidad, es muy simple. Tanto Senju Asirama como Uchiha Madara son personas que desean la paz en sus corazones. Es solo que el prejuicio de la familia ha causado que los dos tengan diferencias. Mientras esto se resuelva, Senju y Uchiha pueden unirse. Aunque Yunfei lo dijo simplemente, Uzumaki Mito sabía que era extremadamente difícil hacerlo. Sin mencionar otras cosas, si podrá ganar la competencia con Senju Asirama mañana es una incógnita. Aunque el es fuerte, todavía es mucho peor que Senju Lama. Aunque Yunfei también conoce la liberación de madera, la liberación de madera es la técnica secreta única de Senju Lama, y debe ser mejor que Yunfei. Aunque su Rasenshuriken de liberación de viento también es muy poderoso, sigue siendo un poco peor que el de liberación de madera, a menos que Yunfei tenga una carta de triunfo. Yunfei también está pensando en este problema. Ahora tiene que usar la técnica de hadas para usar el adviento del mundo del árbol de flores, y la técnica del dragón de madera no se puede usar en absoluto. Justo cuando estaba enredado en qué hacer, de repente descubrió que su chakra había aumentado nuevamente, lo que sorprendió a Yunfei. Si usa el chakra actual si la magia se combina con él, la técnica del dragón de madera debería poder usarse. Sin embargo, en este caso, los requisitos para la técnica mágica son más altos. Si se usa el reino del árbol de las flores una vez, la energía natural restante solo es suficiente para usar el descenso del reino del árbol una vez, lo cual no es suficiente para usar el dragón de madera. En este caso, solo se pueden preparar dos clones de sombra con anticipación para acumular energía natural de antemano. Afortunadamente, esta vez es una competencia en lugar de una pelea a muerte, de lo contrario, el truco de Yunfei no funcionará en absoluto. Pronto llegó el día siguiente. Después de que Yunfei y los demás se levantaron, descubrieron que la mayoría de los miembros del clan Senju corrían en una dirección. Yunfei y los demás no preguntaron, sino que dejaron en silencio que la gente del clan Senju los llevara al lugar de la competencia. Después de llegar, se dieron cuenta de que ya había una multitud de personas aquí. La batalla entre Senju Asirama y Yunfei atrajo la atención de casi todos los miembros del clan Senju. Todos saben que su líder del clan va a tener un combate de entrenamiento con una persona que recientemente se ha vuelto famosa. Esta oportunidad es muy rara. Después de que Yunfei saludara a Senju Asirama, se dirigió al lado opuesto. Yunfei utilizó directamente el clon de sombra para bloquear la cara de Senju Asirama. Luego, los dos clones de sombra se sentaron directamente al lado de Mito y Mikoto. El cuerpo real llegó al lugar. Después de que los dos entraron, una barrera se levantó rápidamente a su alrededor. Esto también es para proteger a los miembros del clan Senju que están alrededor. Ya sea Yunfei o Senju Asirama, el ninjutsu utilizado es un ninjutsu a gran escala. Si no se utiliza la barrera, puede causar consecuencias impredecibles, por lo que este también es un método de defensa necesario. Después de entrar, a Senju Asirama realmente no le importaban los dos clones de sombra de Yunfei aunque no sabía para qué servían, no le servían de nada. Así que, de todos modos, no estaba peleando con Yunfei, sino que era solo un intercambio normal. Asirama Senju invocó directamente una katana y Yunfei sacó un kunai. Aunque Asirama Senju sabía que el dios del trueno volador usaba kunai para localizar y teletransportarse, Yunfei no podía dejar solo al dios del trueno volador sin luchar con Asirama Senju. Aunque las habilidades físicas de Fei no eran malas, Fei no se atrevió a garantizar que pudiera vencer a Asirama Senju. Debes saber que Asirama Senju fue un hombre fuerte y destacado en el período de los reinos combatientes. Aunque sus habilidades físicas estaban cubiertas por la luz del elemento madera, sus habilidades físicas definitivamente no eran débiles, e incluso se podría decir que eran muy fuertes. Jun Fei tomó la iniciativa en lanzar un ataque y sacó directamente un Kunai del dios del trueno volador y lo esparció alrededor de Asirama Senhu. Luego, Jun Fei inmediatamente usó al dios del trueno volador para atacar a Asirama Senhu por detrás, pero Asirama Senhu parecía haberlo anticipado y usó directamente una espada ancha para bloquear el ataque de Jun Fei. Entonces Yunfei continuó usando la técnica del dios del trueno volador para atacar, pero Senhuasilama parecía ser capaz de predecir el ataque de Yunfei y bloqueó todos los ataques de Yunfei. Obviamente, la técnica del dios del trueno volador por sí sola no podía representar una amenaza para Senhuasilama. A menos que Yunfei pudiera dejar una marca en Senhuasilama, sería una pérdida de tiempo atacarlo ahora. Pensando en esto, Yunfei esquivó y se distanció de Senhuasilama. Como era de esperar del jefe del clan Senju, incluso sus habilidades físicas son muy fuertes. Sin embargo, el calentamiento ha terminado y ahora es el momento de servir el plato principal, Battle Style: Great Explosion, Battle Shockwave. Al enfrentarse al futuro dios ninja, Jung Fei no tenía intención de contenerse. Utilizó un estilo de agua a gran escala desde el principio. En este estilo de agua, la velocidad de Yunfe era aún mayor y pronto se formó una prisión de agua elíptica a su alrededor. Senjuto Virama, que estaba afuera observando todo esto, era un poco increíble. Un ninjutsu era aceptable. Ya fuera el clon de la sombra, el dios del trueno volador o la actual gran explosión de onda de choque de agua, todos eran su ninjutsu de especialidad. Ahora todos estaban en la misma persona al mismo tiempo. Si no fuera por el cabello rojo de Yunfei, Senju Tobirama habría sospechado que tenía un hijo ilegítimo. Yunfei en el agua no volvió a usar el dios del trueno volador, sino que atacó directamente a Senju Asidama. Debido a que en el agua, Senju Asidama se vio afectado por el agua y su velocidad era más lenta que antes. Este aumento y disminución abrumó un poco a Senju Asirama, y Yunfei aprovechó la oportunidad para usar el talismán detonante para pegarlo en el cuerpo de Senju Asirama. Multiplicad mutuamente el talismán detonante, e. Eh. Sin ninguna tontería directa, Yung Fei detonó directamente el talismán detonante, y al instante hubo explosiones continuas en la prisión de agua. Sin embargo, esta explosión solo duró un rato y luego desapareció. Después de todo, esta era una competencia, no una pelea a muerte. Si Asirama Senju era asesinado por error, Yung Fei estaría realmente deprimido. La prisión de agua explotó por la explosión de hace un momento. Asirama Senju, que fue lanzado más allá de su forma humana, se convirtió en un trozo de madera. Era la técnica del clon de madera que ni siquiera el Sharingan podía ver a través de ella. Al ver esto, Jung-Fei inmediatamente comenzó a sentirlo. Afortunadamente, Jung-Fei también aprendió la técnica de percepción anormal de Tobirama Senju. Aunque el alcance no era tan grande como el de Tobirama Senju, no fue un problema en esta barrera. Al poco rato, Asirama Senju salió de un rincón, sin intención de esconderse. Se rió y dijo. Eres digno de ser el que pueda derrotar a Saluto Yasunari. La gente con movimientos ordinarios de ahora no podría resistirse en absoluto. Es realmente interesante competir contigo, jajajaja. Fei estaba confundido cuando escuchó esto. Desde el principio, el que luchó con Yun Fei era solo un clon de madera, y Yun Fei ya estaba en desventaja. Aunque era un clon de madera en este momento, solo usaba habilidades físicas básicas, mientras que Yunfei ya había usado varios ninjutsu poderosos, como Flying Thunder God, Great Explosion, Battle Rush Wave y Mutual Detonation Talisman. Después de recibir en secreto la tarea de la opción 1, Yunfei miró a Senju Asirama en la esquina. Aunque derrotó a este clon de madera, una vez que el ninjutsu de un ninja se expone demasiado, naturalmente caerá en desventaja. A menos que tu fuerza pueda aplastar al oponente, de lo contrario, cuanto más te expongas, mayor será tu desventaja. Antes de Yunfei, a excepción de Sarutobi Yasukuni, todos sus oponentes estaban en la situación de que el enemigo estaba al descubierto y yo en la oscuridad, por lo que era muy fácil ganar. En la batalla con Sarutobi Yasukuni, Yunfei ya había jugado todas sus cartas y casi fue derrotado. Ahora Fei solo tiene una idea aproximada de la fuerza de Senju Asirama, por lo que quien exponga más estará en mayor desventaja. Fei ya había realizado una serie de movimientos y Senju Asirama no dudó y comenzó a hacer sellos con las manos. World Release. El nacimiento de un mundo de árboles. Una gran cantidad de árboles brotaron del suelo y los miembros del clan Senju que estaban alrededor, que vieron el lanzamiento de madera, vitorearon. Yun Fei en el campo vio esto y rápidamente se retiró y comenzó a formar sellos de manos. Yun Fei estaba listo para luchar duro primero para ver qué tan fuerte era el lanzamiento de madera de Senju Asirama y luego hacer cálculos posteriores basados en esta situación. Estilo de fuego: Gran extinción de incendios. Yun Fei se retiró al borde de la barrera y utilizó el único estilo de fuego que conocía. Llamas como agua de mar salieron de la boca de Yun Fei y quemaron rápidamente los árboles cercanos. Sin embargo, más árboles pronto se precipitaron hacia Yunfei Fei frente a las llamas. Al ver esto, Yunfei Fei abrió rápidamente su manje Kim Sharingan. Originalmente, Yunfei Fei no quería abrirlo. En la última batalla con Sarutobi Yasunari, ya había usado mucho poder de pupila, lo que hizo que los ojos de Yunfei Fei se volvieran borrosos. Aunque su cuerpo de sabio era mucho más duradero que un simple Manjekim, si perdía un poco cada vez, si no podía evolucionar a un manjequim sharingan eterno, entonces la ceguera solo sería cuestión de tiempo. Pero en la situación actual, si Yunfei no lo habría, perdería inmediatamente esta competencia, y también, por lo tanto, perder la misión significaría perder la promesa a Mito, por lo que Yunfei no quería perder y no podía perder. Una gran cantidad de chakra salió del cuerpo de Fei y rápidamente formó un enorme esqueleto gigante para resistir el ataque de los árboles, pero Fei no era un Susanoo completo después de todo, y ni siquiera tenía un pie. Yunfei inmediatamente usó a Materasu para compensar la defensa y apenas bloqueó el ataque del mundo de los árboles. Después de bloquear el ataque de Asirama Senju, el corazón de Fei se hundió. No solo usó Susanoo, sino que también usó Amaterasu para bloquear por poco un mundo de árboles. Si usara otro Ninjutsu más tarde, Yunfei no podría resistirlo en absoluto. Pensando en esto, Yunfei se preparó para atacar en lugar de defenderse. Después de todo, el propio Yunfei también era un ninja que era bueno atacando. Lanzamiento de madera: Adviento del mundo de los árboles y flores. Gracias a la batalla anterior con Sarutobi Yasunari, el chakra de Yunfei aumentó. Ahora Yunfei ya no necesita Senjutsu para liberar Flower Tree World Advent. Los árboles aparecieron nuevamente alrededor de los árboles y rodearon a Asirama Senju. Yunfei quería ver cómo Asirama Senju se defendería de este movimiento. En la obra original, incluso Uchiha Madara, quien tenía la forma madura de Susanoo con el Manjekim Sharingan, fue golpeado por este movimiento. Por lo tanto, Fei estaba ansioso por ver cómo Asirama Senju se defendería, especialmente en un espacio limitado. Asirama Senju esquivó los ataques de los árboles y lanzó sellos. Liberación de madera, técnica de clasificación. Senju Asirama creó un escudo de madera con forma de cara de fantasma con colmillos y lo envolvió directamente en él. Fei estaba un poco confundido por la operación de Senju Asirama. Ya sabes, la esencia del mundo de los árboles de flores está en las flores. Usar esto solo solo puede resistir los ataques de los árboles como máximo, pero no puede resistir los ataques del polen. Pero pronto, esta ola de operaciones de Senhua Asirama sorprendió a Yunfei directamente, porque Senhua Asirama usó la gran ola de agua explosiva que Yunfei acababa de usar nuevamente, y una gran cantidad de agua de mar incluyó directamente todos los árboles y capullos de flores circundantes. Al ver esto, Jung Fei ya conocía el plan de Senhua dama, y se preparó para usar agua para resistir el ataque del polen. Aunque el polen es muy potente, no tiene ningún efecto frente a tanta cantidad de agua de mar. Al ver esto, Jung Fei solo pudo suspirar que el dios ninja es digno de ser el dios ninja. Esta conciencia de combate está realmente más allá de las palabras. Yunfei no desperdició más chakra y detuvo directamente el mundo del árbol de flores. Y Senju Asirama vio las acciones de Yunfei y canceló decisivamente la gran explosión de ola de agua. Después de que el agua del mar desapareció, Senju Sirama salió del escudo de madera. Eres realmente poderoso. Ya has utilizado el elemento madera, susano y la técnica del dios trueno volador. ¿Puedes decirme quién eres? Senju Sirama no atacó, pero preguntó con curiosidad. Después de todo, los dos no tenían odio ni rencor, y esto también era una competencia. Senju Shirama creía que Yunfei no aprovecharía este momento para atacarlo. Mientras puedas vencerme, te lo diré. Al escuchar las palabras de Yunfei, la expresión de Senhua Shirama cambió de casual a seria, e inmediatamente comenzó a hacer un sello. Yunfei vio este sello e inmediatamente miró hacia Mito. Uno de los clones de sombra desapareció de inmediato con un estallido y con la desaparición del clon de sombra, el rostro de Yunfei apareció en el rostro del inmortal. Aunque Senju Asirama comenzó a hacer un sello antes que Yunfei, los dos todavía gritaron su ninjutsu al mismo tiempo. Estilo de madera, técnica del dragón de madera, técnica inmortal, estilo de madera, técnica del dragón de madera. Debido a que Yunfei utilizó la técnica inmortal, el dragón de madera de Yunfei era un poco más grande que el de Senju Asirama. Cuando Senju Asirama vio que Yunfei también había invocado un dragón de madera, dijo: "No esperaba que dominaras esta técnica. Eres realmente extraordinario. Entonces no puedo contenerme." Estilo de madera, técnica del hombre de madera. Un hombre de madera gigante apareció rápidamente debajo de Asirama Senju y el dragón de madera envolvió al hombre de madera. Al ver a este hombre de madera gigante que era comparable al Susanoo completo, el dragón de madera de Yunfei parecía muy pequeño. La gente a su alrededor estalló en exclamaciones después de ver al hombre de madera. Obviamente, muchas personas vieron este ninjutsu por primera vez. Mito y Mikoto, que estaban a su lado, vieron que el hombre de madera se quedó en silencio durante un largo rato. Mito ni siquiera tenía esperanzas de competir. Esta técnica ya había desesperado un poco a Mito. Con solo mirar la forma del cuerpo, incluso si Fei usara el shuriken en espiral, no podría sacudirlo en absoluto. Asirama Senju utilizó la técnica del hombre de madera y todos pensaron que Asirama Senju ya había ganado. El hombre de madera era más alto que una montaña y, a su lado, había un dragón de madera que lo custodiaba. Nadie más podía pensar en ningún otro ninjutsu que pudiera competir con un ninjutsu como ese. Después de ver al hombre de madera, Yun Fei supo que él, el dragón de madera, no podía representar ninguna amenaza para Asirama Senju. Ahora Yun Fei solo podía contar con el último ninjutsu. Si esta técnica no podía derribar al hombre de madera, entonces Yunfei Fei tendría que abandonar la misión. El ataque del hombre de madera se produjo rápidamente. Yunfei Fei utilizó ágilmente la técnica corporal instantánea para esquivarlo e inmediatamente miró al otro clon de sombra. El otro clon de sombra también desapareció directamente, y la energía natural que estaba casi agotada en ese momento llenó nuevamente todo el cuerpo de Jung Fei. Técnica inmortal. MON. Después de usar Myojinmon, Yunfei inmediatamente salió del modo inmortal, y de repente algunas puertas torii rojas en el cielo cayeron hacia el hombre de madera de Senju y el vórtice al costado del campo, Mito se puso de pie sorprendido. ¿Sabes? Myojinmon es el secreto del clan Uzumaki. Incluso ella no lo sabe, pero Yunfei lo sabe. Esto no puede evitar sorprender a Mito. Luego respiró aliviada. Ella conocía el poder de Myojinmon. Aunque Asirama Senhu estaba alerta al Tori que apareció en el cielo, solo pudo levantar simbólicamente sus manos para defenderse porque no conocía esta técnica en absoluto. Pero pronto se equivocó. Todos los Tori vinieron directamente hacia Asirama Senhu. Aunque Asirama Senhu hizo todo lo posible por esconderse e incluso usó dragones de madera y hombres de madera para defenderse, el Tori rojo atravesó la defensa de los dragones de madera y los hombres de madera y se estrelló directamente contra Asirama Senhu. Estilo Uo. Técnica de clasificación. Asirama Senju usó este ninjutsu defensivo nuevamente para prepararse para la resistencia final, pero Yunfei sabía que esta técnica era imposible de resistir. La puerta Myojin era una técnica de sellado súper fuerte que incluso podía suprimir al 10 colas. A menos que uno estuviera en el nivel de los 6 caminos o tuviera el ojo del Samsara, sería imposible resistirse. Efectivamente, el Tori golpeó la técnica de clasificación, y el escudo de madera fue roto directamente por el Tori, aplastando fuertemente a Asirama Senju debajo. Yunfei se sintió aliviado al ver esta escena. Debería estar bien esta vez. Si Asirama Senju aprendiera la técnica de hadas y la habilidad mágica de las mil manos, entonces Yunfei definitivamente no sería su oponente. Afortunadamente, Asirama Senju aún no la había aprendido. Tobiramasenju Senju era aún más increíble. Su hermano mayor, que incluso derrotó a Uchiha Madara, en realidad fue derrotado por un hombre de unos 20 años. Senju Tobiyama no pudo evitar sentirse incrédulo. Incluso la gente Senju que lo rodeaba no se atrevió a creer este hecho. Fei en el campo sabía que podía derrotar a Senju Asirama porque esto era solo una competencia. Si esto fuera una pelea a muerte, Fei calculó que perdería en 9 de cada 10 casos. Después de todo, Jung-Fei tenía razones para ganar, mientras que Senju Asirama solo quería ver la fuerza de Jung-Fei. Entonces, los dos tenían diferencias obvias en mentalidad. Uno era una mentalidad indiferente y el otro era una mentalidad de ganar. No fue sorprendente que ganaran por sí solos. Jung-Fei encontró rápidamente a Senju Asirama a través del Tori. Aunque hubo algunos daños, afortunadamente, Senju Asirama estaba bien. Esto también fue algo bueno. Quién iba a saber que Senju Asirama volvió a preguntar tan pronto como salió. Aunque perdí, todavía tengo mucha curiosidad por saber quién eres. Después de escuchar lo que dijo Senju Asirama, Yunxian se preguntó si no podría superar este obstáculo o qué. Uno por uno, todos se preguntaron quiénes eran realmente. Si continuaban, todo el mundo lo sabría. Aunque Yunfei estaba rugiendo en su corazón, sonrió y no dijo nada en la superficie. Pronto se levantó la barrera, y tan pronto como se levantó la barrera, una figura corrió directamente hacia Yunfei. Yunfei atrapó apresuradamente a la persona. Afortunadamente, la condición física de Yunfei todavía era buena, y Yunfei casi fue derribado por ella. Uzumaki Mito estaba demasiado feliz. Antes, Senhua Shirama había prometido que mientras Yunfei pudiera ganar, él aceptaría unir fuerzas con Uchia, y aceptar unir fuerzas con Uchia era equivalente a aceptar cancelar el compromiso. Esto hizo que Mito, que no quería casarse con Senju Asirama, se pusiera muy feliz, y no le importó nada más y se arrojó a los brazos de Yunfei. Después de un tiempo, Mito no se dio cuenta de las miradas extrañas a su alrededor. Mito enterró la cabeza en los brazos de Yunfei y actuó como un avestruz, mientras que Senju Tobiyama usó una manera muy cruel. Los ojos de miraron a Yunfei, como si Yunfei hubiera robado a su cuñada, aunque esta era de hecho la verdad. Ahora Yunfei estaba preocupado de si el sistema reconocería la victoria o no. Si no lo hiciera, Yunfei estaría en verdaderos problemas. Si ganara contra en Senju una vez por casualidad y el sistema aún juzgara que no contaba, entonces Yunfei tendría que abandonar esta misión. Afortunadamente, cuando Mito se arrojó a los brazos de Yunfei, el sistema envió un aviso, recordándole a Yunfei que la misión fue exitosa, y cierta información específica sobre la técnica del hombre de madera apareció en la mente de Yunfei, lo que le dio a Yunfei otra carta de triunfo. Yunfei había estado pensando en la pregunta que acababa de hacer a Siriama Senju, si debía contarle a Siriama Senju sobre su situación, pero si se lo contaba a Siriama Senju, perdería a Mito. Pensando en esto, Yun rechazó inmediatamente la idea. Después de un rato, Mito miró a Yun y descubrió que tenía una expresión seria en su rostro. Preguntó con curiosidad: ¿Hay algo que te esté molestando? ¿Quieres decírmelo para que pueda darte un consejo? Después de escuchar lo que dijo Mito, Yun le dijo lo que estaba pensando. ¿Quién iba a decir que Mito se echó a reír? Eres tan tonta, ¿no sabes que sería mejor que hablaras de tus propios asuntos y no de los míos? además, ¿quién quiere casarse contigo? Fei se puso muy feliz cuando escuchó las palabras de Mito y dijo directamente. ¿Estamos así ahora, con quién más puedes casarte si no soy yo? Si te atreves a casarte con otra persona, te daré una paliza. ¿Cómo puedes ser tan autoritario? Dijo Mito enojado. ¿Qué hombre permitiría que a su mujer le guste a alguien más? Fei le respondió a Mito de manera directa y dominante esta vez. Mito no dijo nada, pero se sintió dulce en su corazón al ver que Fei se preocupaba tanto por ella. Después de escuchar el consejo de Mito, Fei de repente se dio cuenta de que había caído en un malentendido antes. Ahora que este problema ha sido resuelto, Fei está listo para explicar su origen a Asirama Senju. Después de pensarlo, Fei se sintió mucho más relajado. Mito Fei debe llevársela. Fei había preguntado en secreto al sistema del perro antes. Siempre y cuando no haya más de cuatro personas se podrán llevar de regreso. De todos modos, lo que sucede en este mundo no tiene nada que ver con el mundo de Yunfei, por eso Yunfei es tan inescrupuloso. Al ver a Yunfei y Mito tan cerca, Senju Asirama, que estaba a un lado, supo por qué Yunfei había hecho tal pedido. Cuando vio a Senju Tobirama preparándose para predicar, Senju Asirama lo detuvo. Afortunadamente, los dos se separaron rápidamente. Yunfei se acercó a Senju Asirama y le dijo. ¿No quieres saber mis orígenes? Puedo decírtelo, pero solo entre tú y él, y no puedes contarle a nadie sobre mis asuntos. Si estás de acuerdo, te lo diré. Después de hablar, señaló a Senju Tobirama. Senju Tobiyama se sorprendió mucho al escuchar esto. Ya sabes, nunca le había dado una buena cara a Yunfei y los demás desde que Yunfei y los demás ingresaron al clan Senju. Ahora, al escuchar a Yunfei decir esto, la cara de Senju Tobirama finalmente se relajó un poco. Aunque el fracaso de Senju Asirama es un poco difícil de aceptar, el clan Senju sigue siendo un gran clan en el período de los reinos combatientes después de todo, y al propio Senju Asirama no le importa y no avergüenza a Yunfei. Después de llegar a la habitación de Senju Asirama, todos miraron a Yunfei nuevamente, esperando su explicación. ¿No quieres saber por qué sé tanto ninjutsu? En realidad es muy simple, porque soy su discípulo. Después de decir eso, señaló a Senjuto Bibama. Todos volvieron a centrar su atención en Senjuto Bibama. Senjú Asirama preguntó con curiosidad: "Jajaja, entonces eres discípulo de Tobibama. No me extraña que conozcas tantos ninjutsu de Tobibama. Por cierto, Tobirama, ¿cuándo aceptaste un discípulo? ¿Cómo es que no lo sabía? El propio Senjuto Bibama estaba confundido. No sabía cuándo había aceptado a un discípulo así. Además, Yun era más poderoso que el propio Senjuto Virama. Era imposible que Senjuto Birama no tuviera ninguna impresión de un discípulo tan poderoso. Solo podía significar que la persona que tenía frente a él estaba mintiendo. Justo cuando Senjuto Birama estaba a punto de exponer a Yun Fei, Fei volvió a hablar. Más de una década después, la sociedad Senju y el clan Uchiha invadieron el País del Fuego y establecieron un sistema de un país y una aldea. La aldea que crearon se llamó Konoha, y el líder del clan Asirama se convertiría en el primero caje de Konoha. Después de eso, todos los países siguieron su ejemplo y establecieron su propio sistema de un país y una aldea. Más tarde, el líder del clan Asirama y Uchiha Madara tuvieron un desacuerdo y lucharon entre sí. Después de que el líder del clan Asirama y Uchiha Madara murieran, estalló la Primera Guerra Mundial Ninja. Fue en ese momento que Tobirama heredó el puesto de ocaje de segunda generación. Después de la Primera Guerra Mundial Ninja, Tobirama aceptó seis discípulos, incluido el clan Uchiha. Debido a que no había una fuerza superpoderosa del líder del clan Asirama y Uchiha Madara para reprimirlos, la Segunda Guerra Mundial Ninja estalló después de un período de desarrollo. Durante la Segunda Guerra Mundial Ninja, Tobirama fue emboscado por el País del Rayo y fue salvado por mí cuando estaba a punto de morir, por lo que me convertí en el último discípulo de Tobirama. Después de que Fei terminó de explicar la situación general, escuchó las reacciones de Asirama Senju y Tobirama Senju. Después de un largo tiempo, los dos lo digirieron. Asirama Senju dijo, «Dado que Senju puede unirse con Uchiha sin ti, ¿por qué debería aceptar tus condiciones?» Jun Fei también se sorprendió por la traición de Asirama Senju. Originalmente pensó que, como era un buen tipo, Asirama Senju no se arrepentiría incluso si se lo contaba. Pero Jun Fei olvidó que Asirama Senju vivió en el período de los reinos combatientes. Las personas en este período no podían sobrevivir sin ningún medio, y mucho menos siendo el patriarca del clan Senju. Afortunadamente, Jun Fei había previsto esta situación. Originalmente, Jun Fei pensó que esta pregunta la haría Tobirama Senju. Después de todo, Tobirama Senju era conocido por su tranquilidad, mientras que la primera generación básicamente apareció en una imagen divertida, por lo que Jung Fei inconscientemente ignoró algunas de las propias estrategias de la primera generación. Creo que ustedes dos han descubierto un problema después de escuchar lo que acabo de decir. ¿Por qué siguen estallando guerras cuando se establece un sistema de un país y una aldea? El sistema de un país y una aldea que establecieron es para convertir las guerras entre las principales familias en batallas entre países. Senju Asirama preguntó muy cooperativamente. ¿Por qué? En realidad es muy sencillo, todo se reduce a dos palabras. Supervivencia. ¿Supervivencia? Todos quedaron impactados por esta respuesta. Ni siquiera Asirama Senju y Tobirama Senju habían pensado en este tema. Desde su perspectiva, el clan Senju era un clan grande durante el período de los reinos combatientes. Incluso después de que establecieron Konoha, nunca les faltaron suministros. Así que, aunque pensaron en por qué estalló la guerra, nunca encontraron la causa raíz. Así es, es cuestión de supervivencia. Todos los conflictos pueden resolverse, pero este es el único conflicto que no puede resolverse. En caso de muerte o de muerte, todos saben qué opción tomarán. Esta es la naturaleza humana y no hay forma de evitarla. Incluso si hay algunas personas que están dispuestas a sacrificarse por los demás, eso no puede cambiar la situación general, por lo que las guerras seguirán estallando. Al ver que Nekoto y Mito todavía tenían algunas dudas en sus rostros, Yunfei respiró hondo y continuó. Tomemos un ejemplo sencillo. Este año, el clan Uchiha sufrió un desastre natural y nadie tenía que comer. Si Uchiha Madara no hacía nada, solo podrían ver morir a los miembros de su clan. En ese momento, se enteraron de que, aunque el clan Senju también sufrió pérdidas debido al desastre natural, todavía tenían excedentes de alimentos. Si fueras Uchiha Madara en este momento, ¿qué elegirías? Me temo que todos lo entenderán sin que yo lo diga. Uchiha Madara definitivamente comenzará una guerra y, en consecuencia, el clan Senju también ha sufrido un desastre. Aunque todavía hay excedentes de comida, solo es suficiente para que los miembros de su propio clan sobrevivan este año. En este momento, frente a la invasión del clan Uchiha, ¿qué eleccionarán el líder del clan Asirama y el maestro Tobirama? Después de escuchar, todos se quedaron en silencio. Antes, ni Asirama Senju ni Tobirama Senju habrían considerado estos asuntos, porque cuando nacieron, aparecieron en el clan Senju, un clan poderoso en el período de los reinos combatientes. Aunque el período de los reinos combatientes fue extremadamente caótico, estaban más centrados en robar otros recursos sin pensar en las razones fundamentales. Después de un largo silencio, Tobirama Senju descubrió primero el problema y dijo. Dado que planteaste esta pregunta, creo que deberías tener una solución. ¿Estoy en lo cierto? Junfei ya sintió y dijo. Así es, ya que lo propuse, naturalmente habrá una solución correspondiente, pero considerando el comportamiento del jefe del clan Asirama en este momento, me gustaría esperar hasta que el jefe del clan Asirama acepte mi solicitud antes de considerar contarles sobre este plan. Las palabras de Yunfei hicieron que Senju Asirama se riera torpemente. Yunfei continuó: Además, si unes fuerzas con los Uchiha, tendrás que pagar un precio muy doloroso. Aunque fueron los Uchiha quienes pagaron el precio, esta fue también una de las razones del desacuerdo entre el líder del clan Asirama y Uchiha Madara. ¿Ahora estás seguro de que no necesitas mi ayuda? Justo cuando Asirama Senju no sabía cómo responder, un miembro del clan Senju llamó a su puerta, lo que ayudó a Asirama Senju a recuperarse de la embarazosa situación. Después de abrir la puerta y obtener la información, Tobirama Senju comenzó a leerla. Cuanto más leía, más se le encogía el ceño. Después de leerla, Tobirama Senju dijo con voz profunda. Hay un informe de batalla desde el frente. Uchiha Madara y Uchiha Izuna han ido al frente. Ahora el valle del río Kazama no puede resistir más. Necesitamos enviar urgentemente gente para apoyar el frente. Opción 1. Salvar a Uchiha Izuna y exponer la conspiración de Fetsu Negro, para que Uchiha y Senju puedan reconciliarse y recompensar con el eterno manje Kim Sharingan. Opción 2. Ignorar a Uchiha Izuna y unirse al lado de Black Zetsu, lo que incita a Kaguya Otsutsuki a revivir y recompensar al Jade que busca la verdad. Opción 3. Aprovecha la oportunidad para atacar furtivamente y matar a Senjuto Birama cuando Senjuto Birama mata a Uchiha Izuna, lo que hace que los dos clanes caigan en una batalla mortal y recompensa la versión completa de la reencarnación del mundo impuro. Al ver que el sistema enviaba otra tarea, la expresión de indiferencia de Yunfei cambió de repente a una seria. Esta vez, era el momento en que Senjuto Birama mató a Uchiha y Zuna. Esta vez, Fei eligió uno sin dudarlo. Ya fuera para sus propios ojos o para promover a los dos clanes, Fei elegiría uno. Si elegía dos o tres, entonces el trabajo anterior de Fei sería completamente en vano. Especialmente el segundo. Aunque este no es su propio mundo, Fei no podía unirse al Zetsu Negro para destruir todo el mundo ninja. Aunque Fei pensaba que no era una buena persona, no quería ni podía hacer tal cosa si le pidieran convertir a todas las personas del mundo ninja en Zetsu blanco, incluso si su recompensa fuera muy buena. ¿Puedes llevarme a Miyamekoto contigo? Fei solo pensó en por qué no trajo a Mito. Mito carecía de experiencia. Aunque era muy fuerte, Fei prefirió dejar que Mito se quedara en el clan Senju para una guerra a tan gran escala. Aunque Mikoto era solo una honin, había experimentado la Segunda Guerra Mundial ninja. Además, Mikoto era miembro del clan Uchia. Incluso si estaba en peligro, siempre que abriera su Sharingan, era muy probable que los miembros del clan Uchia del lado opuesto le perdonaran la vida. En cuanto al propio Yunfei, no estaba preocupado en absoluto. Con su fuerza actual, a menos que Uchiha Madara le sacara los ojos a Uchiha Izuna y se los pusiera, sus ojos se convertirían en el manje Kim Sharingan eterno, de lo contrario, Yunfei no tendría miedo de Uchiha Madara, quien ahora solo tenía el manje Kim Sharingan. En cuanto al Zetsu Negro, no había ninguna técnica de matanza en la obra original. Incluso en el periodo posterior, a excepción del Buda de las Mil Manos, de inferior calidad, los demás apenas representaban una amenaza para Yunfei. Esta vez, el propósito de Yunfei era evitar que Tobirama de las Mil Manos matara a Uchiha Izuna. Mientras Uchiha Izuna no muriera, la posibilidad de que Zetsu Negro hechizara a Uchiha Madara se reduciría en gran medida. Aunque Uchiha Izuna no era la razón principal por la que Uchiha Madara fue hechizado por Zetsu Negro, definitivamente ocupaba una proporción muy grande en el corazón de Yuzi. Entonces alguien podría preguntar, ¿por qué no detener la guerra entre las dos tribus antes de que comience? ¿Por qué molestarse en luchar entre sí? De hecho, este asunto involucra el problema de supervivencia que acabamos de mencionar. Es imposible detener la guerra entre las dos tribus en la situación actual. A menos que un lado se rinda, incluso si Asirama Senju está de acuerdo, otros miembros de la tribu Senju no estarán de acuerdo. Pronto todos estuvieron listos y partieron directamente con Asirama Senju. Aunque Asirama Senju aceptó la solicitud de Yunfei, Tobirama Senju no dejó que Yunfei actuara directamente. Aunque Yunfei lo que dijo antes era muy bueno, pero como ninja, era inevitable que tuviera dudas sobre lo que dijo Yunfei, por lo que en esta guerra, ni Asirama Senju ni Tobirama Senju tenían intención de dejar que Yunfei actuara. Yunfei estaba un poco indefenso ante este resultado, no tenía nada que decir, pero la misión fue tomada. Yunfei definitivamente no vería morir a Uchiha y Zuna. Como no querían que participara en la guerra, Yunfei estaba feliz de ser libre y simplemente descansar. Acababa de pelear una pelea esta mañana. Aunque el chakra de Yunfei se había recuperado hace mucho tiempo con su capacidad de recuperación, Yunfei había peleado varias veces en solo unos días, lo que también dejó a Yunfei mentalmente agotado. Y después de viajar durante la mayor parte del día, Senjuusiama trajo refuerzos al frente del campo de batalla. Fei vio a un gigante de chakra azul causando estragos desde la distancia. Al ver esto, Senju Asiyama no se detuvo en absoluto y corrió directamente hacia la dirección del gigante de chakra. En el camino, Junpei pasó por el valle de Kazama y vio miembros y cuerpos rotos por todas partes, y más aún, algunos heridos. El ataque sorpresa de Uchiha Madara tomó al clan Senju con la guardia baja y se puede decir que sufrieron grandes pérdidas. Ahora el Valle Kazama ha sido ocupado por los Uchiha en su mayor parte, y este Valle Kazama es la barrera del Clan Senju para defenderse del Clan Uchiha. Si es capturado, entonces el Clan Uchiha luchará y se retirará como quiera. Por lo tanto, la, el Clan Senju preferiría utilizar tropas para llenarlo antes que ceder este lugar. Afortunadamente, el apoyo de Senju a Sirama y otros fue lo suficientemente rápido, de lo contrario, podría perderse por completo. Aún así, el clan Senju en la línea del frente sufrió más de la mitad de sus bajas. Fei ahora entendía por qué Uchiha Izuna y Senju habían peleado tantas veces antes, y por qué Senju Tobirama había asestado un golpe tan fuerte esta vez, matando directamente a Uchiha Izuna. Si viera esta situación, probablemente podría salir con el 120% de su fuerza. Después de que Senju Asirama se unió al campo de batalla, se produjo inmediatamente un cambio fundamental. De repente, una gran cantidad de árboles crecieron alrededor y enredaron directamente al Susanoo azul. Al ver esto, la gente de los dos clanes abandonó tácitamente la zona. Era evidente que no era la primera vez que ambos peleaban así. Uchiha Izuna y Senjuto Birama también pelearon allí, pero estas dos personas eran mucho más tranquilas que su hermano mayor, pero el maravilloso duelo de ninjutsu también emocionó mucho a Yunfei, lo que también hizo que Yunfei estuviera más convencido de su determinación de dejar que mikoto siguiera a Uchiha Izuna para aprender. Comparado con Uchiha Madara, Uchiha Izuna es una especie de personaje reflexivo, muy similar a los personajes de Senju Asirama y Senjuto Birama. Los dos hermanos son muy reflexivos y poderosos. Si a Uchiha Izuna se le da un tiempo para crecer, podría convertirse en el segundo maestro de las técnicas prohibidas. Sin embargo, murió demasiado pronto en la obra original y fue asesinado por Senjuto Biyama antes de que pudiera mostrar sus habilidades. Después de ver el duelo entre los dos, Yunfei miró nuevamente hacia Senju Asirama y Uchiha Madara. Los árboles fueron pronto despejados por el Susanoo de Uchiha Madara. Obviamente un mundo de árboles no podría reprimir a Uchiha Madara en absoluto. Uchiha Madara también utilizó su característica escalera de incendios. Uchiha Madara escupió cuatro dragones de fuego de su boca y atacó a Senju Asirama desde las cuatro direcciones al mismo tiempo. Era la técnica del canto de la llama del dragón. Este movimiento se ha perdido en Konoha y no hay ningún lugar donde aprenderlo. Al ver este movimiento, Asirama Senju también utilizó la técnica de clasificación para invocar un escudo de madera para bloquear el ataque de Uchiha Madara. Mikoto, que estaba a su lado, se sorprendió todo el tiempo. Aunque Mikoto había visto la batalla entre Yunfei y Asirama Senju antes, todavía estaba sorprendida de verla nuevamente. Este tipo de batalla que supera a los ninjas comunes no es algo que la gente común pueda ver. No siempre es maravilloso, pero el poder destructivo debe ser muy grande. Hace apenas un momento, a excepción de los árboles, todo lo demás cercano ha desaparecido. Sin embargo, los dos se detuvieron de repente y luego vieron a Asirama Senju diciendo algo, pero como estaba demasiado lejos, Yunfei solo podía ver lo que decía Asirama Senju. En cuanto a lo que dijo, incluso si Yunfei no podía escuchar el sonido, probablemente podría adivinarlo. No fue nada más que el sed de Naruto, y la reacción de Uchiha Madara no fue muy diferente a la de Sasuke. Al ver esto, Yunfei supo que los dos hombres no podían luchar por el momento. Al menos tenían que hablar tonterías por un tiempo antes de poder seguir luchando. Afortunadamente, Yunfei una vez más se centró en Senjuto Birama. Después de todo, la tarea esta vez era principalmente sobre Senjuto Birama y Uchiha Izuna. En este momento, los dos han llegado a un momento crítico. Uchiha Izuna ha abierto su manje Kim Sharingan, pero Yunfei no sabe cuál es la habilidad del manje Kim Sharingan de Uchiha Izuna. Aprovechando esta oportunidad, Fei quiere observar la habilidad del Manjekim Sharingan de los hermanos Uchiha. En el campo, Uchiha Izuna abrió el Manjekim Sharingan e inmediatamente utilizó un Ninjutsu. Una enorme llama salió de la boca de Uchiha Izuna y Senjutsu que estaba allí, parecía estar aturdido y no tuvo ninguna reacción. Uchiha Izuna vio la situación de Senjutsu y se dio cuenta de que no era buena. Hizo un giro inverso sin pensar. Varios kunai volaron por las esquinas de su cabello. Algunos mechones de cabello negro cayeron y una marca de sangre quedó cortada en su rostro por el fuerte viento. Pero Uchiha Izuna no se dejó vencer. Aunque hizo un giro inverso para evitar el kunai, aprovechó la oportunidad para hacer el sello del tigre. Estilo de fuego, fuego ardiente. Estilo acuático. Carrera de agua, el suelo formó un infierno de charcos de fuego, y el intenso calor interrumpió abruptamente el ninjutsu que Tobirama Senjuya había realizado a mitad de camino. Yunfei vio esta escena y estuvo muy de acuerdo con el enfoque de Uchiha Izuna. Los poderosos ninjas del estilo acuático, incluido el propio Yunfei, querrían cambiar el lugar a su entorno de combate favorito primero, como un lago enorme, para poder ocupar la ventaja geográfica. No es de extrañar que Uchiha Izuna tuviera que forzar un ataque incluso en esta situación. Al ver que el Ninjutsu de Tobirama Senju fue interrumpido, Uchiha Izuna tomó directamente la espada en su mano e inmediatamente se dirigió al lado de Tobirama Senju con la técnica corporal instantánea y lo cortó en la cabeza con un cuchillo. Uchiha Izuna sabía que la mejor manera de lidiar con este tipo de ninja era seguir atacando, sin dejarle tiempo para cambiar el terreno, suprimiendo así su fuerza. Después de que el cuchillo de Uchiha Izuna fue bloqueado por el kunai de Tobibama, es tan rápido que no puedo ver con claridad. De repente ambos se convirtieron en dos sombras negras y se cruzaron. El sonido de la katana y el kunai chocando era interminable. Mikoto a su lado incluso exclamó. Yunfei abrió su Sharingan temprano y comenzó a observar, porque quería detener el golpe fatal de Senjuto Birama a tiempo, por lo que no podía perderse ningún detalle de ahora en adelante, de lo contrario probablemente causaría pérdidas irreparables. Yunfei incluso colocó en secreto el kunai del dios del trueno volador cerca con anticipación, en caso de que no pudiera alcanzarlo ahora debido a la distancia. Y Senju Tobiyama fue atacado por Uchiha Izuna de esta manera, y parecía que había renunciado a usar el escape de agua a gran escala y se había concentrado en competir con Uchiha Izuna. Sin embargo, Fei conocía el carácter de su maestro, y esto debía ser un preludio para encontrar una oportunidad. Mientras Uchiha Izuna se relaje un poco, seguramente matará a Uchiha Izuna de un solo golpe. Las habilidades físicas del clan Senju son más fuertes que las del clan Uchiha. El principal poder de lucha del clan Uchiha todavía está en los ojos, y además de su físico, el Ninjutsu y las habilidades físicas del clan Senju también son muy poderosas. De lo contrario, ¿cómo podrían llamarse los dos clanes más fuertes del período de los reinos combatientes al mismo tiempo que el clan Uchiha con el Sharingan? Aunque Uchiha, las habilidades físicas de Izuna no son tan fuertes como las de Senju Virama, con la ventaja del Sharingan, es capaz de luchar contra Senju Virama hasta detenerlo. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Después de que ambos pelearan por un tiempo, Uchiha Izuna descubrió que ni siquiera con su Sharingan podía derrotar a Senjuto Birama mediante habilidades físicas. Después de una dura pelea, se retiró con la fuerza de la espada y una gran bola de fuego salió de su boca. Senjuto Birama retrocedió y esquivó las llamas que se dirigían hacia él. En el momento en que Senjuto Virama pasó rápidamente, Uchiha Izuna apareció detrás de la bola de fuego y su caleidoscopio giró rápidamente, mirando directamente a los ojos de Senjuto Virama. Ilusión Sharingan. En ese momento, todo el cuerpo de Senjuto Virama se puso rígido de repente. Aprovechó el último momento para mirar el lugar donde había estado antes Uchiha Izuna y descubrió que una ilusión estaba desapareciendo lentamente allí. Era la técnica del clon, una de las tres técnicas más básicas del ninja. Bien. Incluso Yunfei tuvo que admirar la alta calidad de lucha de Uchiha Izuna, que de hecho no era comparable a la de los ninjas ordinarios. Pero Yunfei pronto miró a Senhutobiyama nuevamente. Sabía muy bien cuán capaz era su jefe. Lógicamente hablando, no debería haber sido atrapado tan fácilmente en la ilusión del Sharingan. Mientras Yunfei seguía pensando, Uchiha Izuna que estaba allí no esperó más. Aprovechó la incapacidad de Senjuto Birama para moverse y le cortó la cabeza con un cuchillo. Sin embargo, el cuerpo de Senjuto Birama no sangró, sino que se convirtió en humo blanco con un estallido y se disitó, mientras que otro Senjuto Birama apareció de repente detrás de Uchiha Izuna, con un brillo frío en el cuna y en su mano, y cortó el cuello de Uchiha Izuna. Si escuchas esto en otro canal que no sea Mundo Novel Fanfic, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Al ver esta situación, Jung Fei pensó en secreto que no era bueno. Era demasiado tarde para detenerlo ahora. Incluso si usara el dios del trueno volador, no podría alcanzarlo. Ahora Yunfei solo podía rezar para que Uchiha Izuna pudiera esquivar este ataque. De lo contrario, a menos que Yunfei tuviera el ojo del Samsara y pudiera usar el nacido del Samsara, sería imposible salvarlo. Senjuto Birama usó su clon de sombra para ayudarlo a tomar la iniciativa en el campo. El kunai en su mano ya había cortado hacia el cuello de Uchiha Izuna. En esta situación, era un lujo para Uchiha Izuna darse la vuelta y resistir. Lo más tabú para un ninja de primera clase es exponer su espalda al enemigo, lo que equivale a buscar la muerte. Incluso si puedes hacer un sello rápidamente, la gente puede matarte con un solo cuchillo. Si Uchiha Izuna puede abrir su entonces no debe haber ningún problema, pero abrir su tiene requisitos muy estrictos para el cuerpo y el chakra, y también es posible abrir su sano solo si puedes usar el Manjekim Sharingan libremente. En la obra original, Sasuke apenas podía usar su manjekim sharingan después de abrirlo hasta la conferencia de los cinco cajes. Ahora todo depende de cómo Uchiha Izuna use su manjekim. Ante el golpe fatal de Senjuto Virama, el manjekim en el ojo derecho de Uchiha Izuna giró salvajemente, y de repente un gran grupo de llamas negras salió de su cuerpo. Después de que aparecieron las llamas negras, eran como seres vivos y se condensaron directamente en un escudo para bloquear detrás de él. Fei reconoció este ninjutsu de un vistazo. Era la habilidad del manje Kim Sharingan de Uchiha Sasuke, Kagutsuchi no Mikoto. Las llamas negras que aparecieron también demostraron que el otro ojo de Uchiha Izuna era Amaterasu. Esta vez, la batalla entre ambos se volvió más peligrosa. Yunfei sabía que si no lo detenía en este momento, inevitablemente sería una situación de vida o muerte. Después de que Senjuto Birama cortara el kunai, las llamas negras ardieron inmediatamente a lo largo del mismo. Afortunadamente, Senjuto Birama reaccionó rápidamente y arrojó el kunai directamente para evitar ser quemado por las llamas negras. Fei ya había usado a Flying Thunder God para destellar cerca cuando vio que los dos formaban sellos nuevamente. Fei usó a Flying Thunder God para volar entre los dos. Uchiha Izuna de repente vio a una persona con cabello rojo aparecer en el medio. Uchiha creyó que esta persona estaba aquí para ayudar a Senjuto Birama, y no escuchó a Yunfei en absoluto y lanzó un ataque directamente. Estilo de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Una enorme bola de fuego voló hacia Yunfei. Yunfei no eligió esquivarla después de ver la bola de fuego. Ahora Uchiha Izuna quería atacarlo porque pensaba que Yunfei estaba allí para ayudar a Senjuto Birama. Mientras Yunfei pudiera aclarar el malentendido, el problema se resolvería naturalmente. En un instante, un enorme esqueleto gigante emergió del cuerpo de Fei. La enorme bola de fuego golpeó al esqueleto gigante sin dejar ninguna marca. Al ver a Susanoo, Uchiha Izuna también se detuvo. Esta técnica ocular es un Ninjutsu exclusivo del Manje Kim Sharingan. Si el oponente puede utilizarla, significa que también posee el Manje Kim Sharingan, lo que al menos significa que no está aquí para ayudar a Senjuto Vivama. Los dos miraron a Yunfei al mismo tiempo. Ahora la técnica de Yunfei rompió el equilibrio en el campo. No importa a qué lado ayude Yunfei, el otro lado inevitablemente será derrotado. Pueden ustedes dos detenerse y sentarse a conversar. De hecho, las dos tribus no son enemigas mortales, sino que deberían ser dos tribus armoniosas. Al escuchar las palabras de Yunfei, Senju Tobirama replicó. ¿Cómo es posible? Es imposible que Uchiha y Senju se reconcilien. Uchiha Izuna no habló, pero la espada en su mano también mostró su actitud. Junfei miró a los dos y supo que era imposible convencerlos. Ahora solo podía convencer a Uchiha Madara y Senju Asidama. De lo contrario, Junfei solo podría usar la violencia para hacer que los dos no pudieran volver a luchar antes de tener una buena conversación con ellos. Senju Asirama y Uchiha Madara vieron a lo lejos a Susanoo de Yunfei, no muy lejos, se miraron y se detuvieron al mismo tiempo en un entendimiento tácito y corrieron hacia la dirección de Susanoo. Para los dos hermanos mayores, una vez que sus hermanos menores están en peligro, todo lo demás puede ser eliminado. Pronto los dos corrieron hacia Senju Tobirama Uchiha y Uchiha y ambos bloquearon a sus hermanos menores detrás de ellos. Senhua Asirama miró a Yunfei y dijo. «Yunfei, ¿qué está pasando?» Me prometiste antes que no pelearías conmigo. ¿Qué está pasando ahora? Yunfei levantó el susano y señaló a Uchiha Izuna y dijo: si no aparezco, entonces Tobirama Sensei y matará a Uchiha Izuna. Si Uchiha Izuna muere, causará consecuencias irreversibles. Recuerdas lo que te dije antes? Aunque los dos clanes se unieron, los Uchiha pagaron un precio enorme. Después de escuchar las palabras de Yunfei, Asirama Senju dijo podría ser este precio, después de decir eso, miró a Uchiha Izuna. Uchiha Madara estaba confundido y no tenía idea de lo que estaban hablando los dos. Sin embargo, todavía escuchó el punto clave de que Uchiha Izuna estaba a punto de ser asesinado. Miró a su hermano detrás de él con nerviosismo y se sintió aliviado al descubrir que estaba bien. Asirama, ¿de qué están hablando tú y este chico? Uchiha Madara no podía soportar que los dos hablaran de esto, así que le preguntó a Senju Asirama con decisión. Senju Asirama estaba a punto de hablar cuando escuchó las palabras de su buen amigo, pero Yunfei preguntó primero. Líder del clan Madara, quiero preguntar si alguien le dio información sobre su ataque sorpresa al Valle Fengian esta vez. Después de decir eso, Yunfei se dio la vuelta y miró a Uchiha Madara. El manje Kim Sharingan en los ojos de Yunfei era inusualmente llamativo. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes el manje Kim Sharingan? No eres del clan Uchiha, ¿verdad? Si lo eres, debería conocerte incluso si no conozco a Izuna. Uchiha Madara no respondió la pregunta de Yunfei, pero cuestionó los orígenes de Yunfei. El clan Uchiha siempre ha tenido el pelo negro, y el pelo rojo intenso de Yunfei muestra claramente que es del clan Uzumaki. Sin embargo, es imposible que el clan Uzumaki tenga el Sharingan, y mucho menos el más avanzado Manjekim Sharingan. Incluso en el clan Uchiha, solo Uchiha Madara y Uchiha Izuna tienen este ojo. Por lo tanto, antes de descubrir los orígenes de Yunfei, Uchiha Madara no revelaría ninguna información a Yunfei. Al escuchar la pregunta de Uchiha Madara, Yunfei miró hacia otro lado. Ahora que ambos clanes estaban allí, sería mejor negociar directamente. Sería una gran oportunidad. Tiempo de descarga. 0,041 ese tiempo de escaneo. 0,022 ese. Líder del clan Asirama, ahora que ambas partes están aquí, ¿por qué no se sienta y habla? Asirama Senju sintió con la cabeza después de escuchar las palabras de Yunfei. Originalmente quería hacer realidad su sueño con Uchiha Madara, pero debido a varias razones, los dos tuvieron que pelear. Ahora que existe la posibilidad de detenerse, naturalmente es el mejor resultado. Sin embargo, lo que preocupa a Asirama Senju es si Uchiha Madara aceptará la propuesta de Yunfei. ¿Crees que accederé a tu petición solo por tus palabras? ¿Sabes cuántos de los miembros de nuestro clan se han sacrificado por esta guerra? Si te escucho, ¿quién será responsable de las vidas de los miembros de mi clan? Después de escuchar lo que dijo Uchiha Madara, no solo Senju Asirama se quedó en silencio, sino que incluso Senju se quedó sin palabras. Ahora muchas de sus batallas ya no se libran por ellos mismos, sino por la gente del clan. Ahora todos miraban a Yunfei. Incluso Senju Tobirama, que siempre había sido mordaz, no habló de este asunto porque este en sí mismo es un problema irresoluble a menos que una de las partes abandone voluntariamente el odio, pero esto es poco probable tanto para Senju como para Uchiha. ¿Qué quieres a cambio de sentarte y hablar como es debido? Uchiha Madara se sintió un poco decepcionado después de escuchar las palabras de Yunfei. Había pensado que Yunfei tendría algunas ideas brillantes, pero no esperaba una respuesta así. Al escuchar tal respuesta, Uchiha Madara respondió. Mientras puedas vencerme, aceptaré sentarme y hablar, de lo contrario, olvídalo. La respuesta de Uchiha Madara era realmente muy de su estilo. Fei se quedó sin palabras después de escucharla. Acababan de pelear esa mañana, y ahora el sol estaba a punto de ponerse, e iban a pelear de nuevo. Esto hizo que Fei se molestara un poco, pero como Uchiha Madara hizo esta solicitud, no había forma de que y no aceptara la pelea. Está bien, pero ya está anocheciendo. ¿Qué tal si nos enfrentamos mañana? Pero yo pondré las reglas, ¿de acuerdo? Creo que al líder del clan Uchiha no le importará esto, ¿verdad? Por supuesto, te dejo que establezcas las reglas, a mí no me importa, de todos modos no puedes ganar. Uchiha Madara dio la misma respuesta de siempre. Como ya habían llegado a un acuerdo, ambos bandos dejaron de luchar. Yunfei siguió a Senju Asirama de vuelta a su campamento de primera línea. Aunque era un campamento, era solo una defensa básica simple. El campamento anterior había sido violado por Uchiha y la mayoría de las cosas estaban dañadas. Aunque Senju Asirama aceptó la solicitud de Yunfei durante el día, era imposible en opinión de Senju Tobirama, por lo que fue a persuadir a Senju Asirama tan pronto como regresó al campamento. Mikoto preguntó con curiosidad: "Maestro, ¿no está ansioso?" Si convencen con éxito al Okage de la primera generación, entonces todos sus esfuerzos anteriores serán en vano. Al escuchar las palabras de Mikoto, Junfei sonrió levemente. "Chan, ¿no conoces la historia de nuestra primera generación Okage Yuchima? Si lo supieras, definitivamente no te preocuparías por este problema." Las palabras de Junfei despertaron nuevamente la curiosidad de Mikoto. Según sus observaciones durante este periodo de tiempo, los actuales Uchiha y Senju son básicamente dos familias enemigas mortales. No esperaba que Senju Asirama y Uchiha Madara en realidad tuvieran una historia desconocida, lo que ha despertado curiosidad hasta cierto punto. En el tiempo siguiente, Yunfei le contó a Mikoto sobre el amor y el odio entre Uchiha Madara y Senju Asirama, lo que hizo que la impresión que Mikoto tenía de las dos personas cambiara mucho originalmente pensé que el ocaje de la primera generación era solo un tipo divertido, pero no esperaba que tuviera un sueño tan grandioso cuando era un niño, y el frío Uchiha Madara también tenía ese lado. Fei estaba explicando la época en que Uchiha Madara y Senju Asirama eran jóvenes. En la tienda de Uchiha y Senju, Uchiha Izuna y Senju Tobirama persuadían constantemente a su hermano mayor, pero la diferencia era que Senju Tobirama persuadió a Senju Asirama de no aceptar que los dos clanes se unieran con una actuación tan precipitada. Uchiha Zuna no creyó en absoluto las palabras de Yunfei, e incluso pensó que Yunfei era un espía enviado por el clan Senju, que atacaría furtivamente a Uchiha Madara en el duelo de mañana. Aunque esta persona tenía el manje Kim Sharingan, Uchiha Izuna todavía expresó serias dudas sobre una persona de origen desconocido que de repente le dijera estas cosas. En cuanto a Uchiha Madara, él tampoco creía en Yunfei, pero creía en Senju Asirama. Aunque no conocía a Yunfei, conocía a Senju Asirama. Aunque los dos habían tenido razones para pelear a lo largo de los años, su amistad no había cambiado de todos modos, así que Uchiha Madara iba a ver mañana qué estaba tramando el chico y qué otros planes estaba haciendo. Pero pase lo que pase, la persuasión de ambos no tuvo efecto y el duelo del segundo día continuó con normalidad. Y poco después, al día siguiente, Asirama Senju llevó a Tobiyama Senju, Yunfei y Mekoto al lugar donde pelearon ayer, mientras que Uchiha Madara solo llevó a Uchiha y Zuna. Uchiha Izuna estaba extremadamente nervioso. Aunque no sabía por qué su hermano mayor estaba tan confiado, si esto era realmente una trampa, entonces los dos realmente estarían condenados. Afortunadamente, lo que preocupaba a Uchiha Izuna no sucedió. Yunfei ya se había levantado y preguntó. ¿Está bien pelear de cualquier forma? Al escuchar las palabras de Yunfei, Uchiha Madara dijo con orgullo. Por supuesto, mientras sea una pelea, yo, Uchiha Madara, te acompañaré. Al escuchar esto, el corazón de Yunfei ya estaba sonriendo, esperando que dijeras esto. Yunfei tosió y dijo, Entonces quiero jugar piedra, papel o tijera contigo, y como ambos tenemos Sharingan, tenemos que cerrar los ojos para jugar piedra, papel o tijera. Al escuchar las palabras de Yunfei, todos se sorprendieron, incluso los más tranquilos Tobiramas en Juyuchi y Zuna se quedaron un poco sin palabras. Al ver a Yunfei, un hombre con tanta fuerza, pensaron que tendría una forma poderosa de luchar, pero no esperaban que fuera esto. Al oír esto, Asirama Senju se echó a reír. Era evidente que le parecía muy interesante esta propuesta. Por el contrario, Uchiha Madara tenía una expresión de estreñimiento en su rostro. Originalmente pensó que habría una gran batalla, pero no esperaba que fuera un duelo de tal magnitud. Esto dejó a Uchiha Madara, a quien siempre le gustó pelear, sin palabras. Al ver la expresión de Uchiha Madara, Fei preguntó de inmediato: "Como patriarca del clan Uchiha, no deberías arrepentirte, ¿verdad?". Al escuchar las palabras de Fei, el rostro de Uchiha Madara se volvió tan negro como el carbón e incluso quiso darse la vuelta e irse, pero había tanta gente mirándolo aquí y no podía soltar su rostro. Después de un largo estancamiento, asintió de mala gana en señal de acuerdo. PS Hoy el autor salió a hacer cola para comprar máscaras, y ha estado un poco atascado últimamente, por lo que solo hay dos actualizaciones hoy y cuatro se restaurarán mañana. Entonces, Tobirama Senju y Zuna Uchiha se quedaron sin palabras, Asirama Senju estaba muy feliz y Uchiha Madara, que estaba tan oscuro como el fondo de una olla, comenzó un concurso de adivinanzas con los dedos, con dos victorias en tres rondas. Después de que Yunfei y Uchiha Madara se enfrentaron, ambos cerraron los ojos como habían acordado, por lo que los demás fueron los testigos de los dos. En la primera ronda, Uchiha Madara jugó con piedra y Yunfei con tela. Después de que los dos abrieron los ojos al mismo tiempo, el rostro ya oscuro de Uchiha Madara se volvió aún más oscuro. Yunfei tenía una expresión relajada en su rostro. Después de todo, ya había ganado una ronda. Si ganaba otra ronda más tarde, podría ganar directamente. Cuando la segunda ronda estaba a punto de comenzar, Uchiha Madara respiró profundamente. La gente que no lo sabía pensó que iba a ir a un campo de batalla. Uchiha Madara tardó un poco en prepararse y Yunfei estaba un poco impaciente. Era solo un juego de adivinanzas con los dedos, pero era muy formal. Incluso si Uchiha Madara perdía, no lo afectaría en absoluto. Uchiha Madara, que no creía en el mal, volvió a jugar con la piedra. Aunque Fei, en el lado opuesto, lo hizo un poco más lento, porque ambos tenían los ojos cerrados, nadie lo tomó en serio. Como resultado, Fei volvió a jugar con un paño. Dos victorias en tres juegos, Fei ganó dos juegos seguidos y ganó este duelo que dejó a todos sin palabras. Tienes suerte. Si tienes algo que decir, dilo. Aunque Uchiha Madara estaba un poco molesto por perder, perder es perder, incluso si este duelo era un juego de piedra, papel o tijera. Todos se acercaron, pero Uchiha Madara y Uchiha Izuna todavía estaban obviamente en guardia contra Senju Asirama y Senju Tobirama. Al ver a los dos tan alertas, Fei habló. No te pongas tan nervioso. En este momento, tus dos familias están igualadas. Si me uno al otro bando, el equilibrio se romperá. Si alguno de los dos bandos empieza a pelear mientras estoy explicando, me uniré al otro bando y los ayudaré a derrotar al otro bando directamente. Después de escuchar las palabras de Yunfei, los primeros en quedarse en silencio fueron los senju Ambos conocían la fuerza de Yunfei. Si Yunfei realmente se uniera al clan Uchiha, el lado senju definitivamente no podría resistirse. Después de intercambiar miradas, los dos asintieron levemente. ¿Crees que creeré tus palabras? Preguntó Uchiha Izuna detrás de Uchiha Magara. Si no crees en mi fuerza, puedes preguntarle al jefe del clan. Creo que te dará una respuesta satisfactoria. Asirama. Después de escuchar esto, Uchiha Madara inmediatamente le pidió confirmación a Senju Asirama, pero Senju Asirama no respondió. En cambio, su falta de respuesta hizo que Uchiha Madara creyera las palabras de Yunfei. Como nadie tiene objeciones, comencemos a hablar. Esto tiene que empezar desde la época del Sabio de los Seis Caminos. Hace miles de años, el sabio de los seis caminos fundó el clan ninja y esperaba difundirlo por todo el mundo ninja, ¿cuál es la relación entre lo que dijiste y el sabio de los seis caminos y nuestros dos clanes? Ve al grano. Yunfei acababa de terminar de hablar cuando Uchiha Madara lo interrumpió directamente, queriendo que terminara sus palabras con claridad en lugar de decir tonterías. Esta interrupción hizo que el hilo de pensamiento de Yunfei se interrumpiera por un momento. Después de reorganizar sus pensamientos, Fei volvió a hablar. No me interrumpas esta vez. Intentaré hacer lo mejor que pueda para hablar más tiempo. El sabio de los seis caminos tuvo dos hijos, el mayor, Indra, y el segundo, Asura. Uno de ellos es un genio que aprende todo rápidamente, pero le gusta hacerlo todo por sí mismo. El otro es muy ordinario en talento, pero tiene una mente amplia y le gusta hacer amigos. Con la ayuda de sus amigos, lentamente alcanzó a su hermano. Luego, bajo la instigación de personas con motivos ocultos, estalló una guerra entre ambos. Hasta ahora, solo Asirama Senju y, y Madara podían entender un poco de lo que Fei dijo, pero la mayoría de ellos parecían entender y no sabían lo que Fei quería expresar. Pero Yunfei acababa de decir que no lo interrumpieran, por lo que todos no dijeron nada y esperaron a que continuara. Desde entonces, la batalla entre Indra y Asura ha continuado. Aunque su linaje se ha diluido, los descendientes de ambos bandos siguen luchando sin cesar. Creo que ya lo habrás adivinado. Así es. Los descendientes de Indra son los Uchiha y los Senju son los descendientes de Asura. ¿Qué tiene que ver lo que dijiste con la unión de nuestras dos tribus? preguntó Uchiha y Zuna. Aunque Yunfei ha dicho mucho hasta ahora, no ha dado ninguna respuesta sustancial de por qué las dos tribus están unidas. No te preocupes, ya te he explicado la razón por la que estás luchando. De hecho, Sehu y Uchia son descendientes del sabio de los seis caminos. Uno heredó los ojos del sabio de los seis caminos, y el otro heredó el cuerpo del sabio de los seis caminos. Es por eso que son mucho más fuertes que las familias comunes. En cuanto a por qué quieren unirse, es muy simple, porque su lucha no tiene ningún sentido. Todo esto es instigado por alguien detrás de escena. En cuanto a quién es, lo sabrás pronto. Después de decir esto, Fei de repente adoptó la expresión de un sabio. Este cambio repentino puso nerviosos a todos y Uchiha Madara activó directamente a Susanoo. Técnica inmortal estilo de agua o la rompedora de agua. Antes de que Yunfei llegara, ya había colocado un clon de sombra en un punto alto para observar los alrededores. Creía que Zetsu Negro se escondería en algún lugar y observaría en secreto el encuentro entre Senju y Si Senju y realmente unían fuerzas, entonces el plan de Zetsu Negro definitivamente fracasaría. Entonces, cuando llegó, Yunfei colocó un clon de sombra en un punto alto para ingresar al modo sabio y abrir el Sharingan para observar los alrededores. Finalmente, Yun Fei encontró un rastro de sombra negra en los árboles no muy lejos. Después de encontrarlo, el clon de sombra desapareció de inmediato y esta información se transmitió directamente al cuerpo original de Yun Fei. Allí, el modo sabio en el que había entrado el clon de sombra también llegó al cuerpo principal. La ola que rompió el agua con la técnica del sabio fue muy rápida y se dirigió directamente hacia el árbol que el clon de sombra acababa de observar. Las laderas circundantes y los árboles que estaban frente a él fueron cortados directamente por la mitad. Después de que este pequeño trozo de bosque fue cortado, una sombra negra cayó repentinamente de un árbol. Los ojos de todos cambiaron a la vez. Ni el Sharingan de Uchiha ni la superpercepción de Virama pudieron detectar la existencia de esta cosa. Ahora las personas presentes finalmente comenzaron a creer las palabras de Yunfei. Fei. El Zetsu negro también estaba un poco confundido en ese momento. Ya sabes, él es inmune a todos los ninjutsu. Solo el Senjutsu y el Escape Yin Yang pueden causarle daño. Simplemente observó cuidadosamente que Yunfei no entrara en el modo sabio en absoluto. Incluso si los árboles fueran talados, no debería quedar expuesto. Ahora estaba expuesto por este ninjutsu. Cuando Zetsu Negro volvió a mirar a Yunfei, descubrió que Yunfei tenía un rostro sabio. Inmediatamente decidió huir. Aunque no sabía por qué Yunfei conocía su debilidad, con su fuerza, si otros conocieran su debilidad, probablemente moriría. Pronto, el Zetsu negro desapareció de la vista de todos. Senjuto preguntó con voz profunda. ¿Qué está haciendo Yunfei? ¿Por qué mi percepción y mi Sharingan no pueden observarlo? ¿Y cómo lo observaste tú? Es muy simple, porque cuando regresé, ya había colocado un clon de sombra en la montaña. En cuanto a por qué pude observarlo, fue por el modo sabio que amplificó la percepción del chakra de Tobirama y el efecto del Sharingan muchas veces. Maestro Tobirama, ¿eres un discípulo de Senju Tobirama? ¿Quién eres? Uchiha Madara se sintió un poco sorprendido cuando escuchó las palabras de Yunfei. Sospechaba mucho de la identidad de Yunfei, y ahora él es en realidad un discípulo de Senju Tobirama, lo que hizo que Uchiha Madara sospechara aún más del propósito de Yunfei. Aunque Yunfei acaba de lanzar un ninjutsu, este ninjutsu hizo que Uchiha Madara y Uchiha Izuna tuvieran una nueva comprensión de la fuerza de Yunfei. La velocidad de este ninjutsu no solo es muy rápida, sino también tan poderosa que no solo los árboles, sino también las rocas fueron cortadas directamente por la mitad. Un vistazo a la imagen completa puede contar la imagen completa. Si Uchiha Madara no puede averiguar quién es Yunfei, no está dispuesto a creerle ni una palabra. Te contaré sobre mis orígenes más tarde. Acabas de ver que él es el cerebro detrás de todo esto. Su nombre es Zetsu Negro. De nombre, es el hermano del sabio de los seis caminos, pero de hecho, es la voluntad de la madre del sabio de los seis caminos. Antes, la madre del sabio de los seis caminos fue sellada en la luna por el sabio de los seis caminos, y el objetivo de Zetsu Negro es revivirla. Entonces, desde la época de Indra Yasura, ha estado instigando la lucha constante entre los dos para revivir a su madre. ¿Por qué el sabio de los seis caminos selló a su propia madre? Preguntó Asirama con curiosidad. Como ella quería convertir a todo el mundo ninja en su marioneta, el sabio de los seis caminos y sus hermanos se unieron para sellarla. En cuanto a mi identidad, en realidad vine de décadas en el futuro a través del tiempo y el espacio, y vine con mi discípulo, Uchiha Mikoto. Después de decir eso, Yunfei hizo una pausa deliberadamente y todos centraron su atención en Mikoto. Antes, incluidos juasirama y Senjutobirama, todos pensaban que ella era una discípula de otro clan. Después de todo, Mikoto no tenía un Sharingan de línea, ni vestía ropa del clan Uchiha, y Yunfei y no llamaba a Mikoto. Entonces, cuando Mikoto no mostró su Sharingan, nadie supo la identidad de Mikoto. En ese momento, Mikoto mostró su par de Sharingan de tres magatama y el cabello escarlata y negro hizo que Madara e Izuna no tuvieran demasiadas dudas. Después de confirmar la identidad de Mikoto, todos miraron a Yunfei y nuevamente, listos para esperar a que continuara. Estoy hablando de nuestra historia, por lo que solo se puede utilizar como referencia. Después de todo, todavía no ha sucedido y todavía puede cambiar. De hecho, ya ha cambiado. Según nuestra historia, Tobirama matará a Izuna en esta batalla y entonces Madara perderá completamente la fe en este mundo. Aunque más tarde, gracias a Asirama, Uchiha y Senju fundaron conjuntamente la primera aldea ninja, y esta aldea ninja es la aldea detrás de nosotros, Konoa. El primero caje fue Asirama. En ese momento, Madara vio la tablilla de piedra en la familia y creyó que la ilusión lectura de la luna infinita en la tablilla de piedra era la única forma de salvar al mundo. Después de eso, Madara y Asirama estallaron en una guerra que terminó con la trágica victoria de Asirama. Entonces, ¿rompiste nuestro acuerdo ayer y apareciste para salvar a Izuna? Preguntó silama Así es: si no hubiera actuado ayer, había una gran probabilidad de que Izuna hubiera resultado gravemente herida por el corte del dios del trueno volador de Tobirama y finalmente hubiera muerto. Antes de morir, Izuna le dio sus ojos a Madara, lo que provocó que los ojos de Madara evolucionaran del Manjekim Sharingan al Manjekim Sharingan eterno. Entonces, para evitar que el plan de Black Zetsu tuviera éxito, tuve que actuar. Entonces, según lo que dijiste, ¿cómo podemos eliminar a Zetsu negro? Su habilidad para esconderse era tan fuerte antes que ninguno de nosotros lo notó, y parece que no tiene miedo, preguntó Senjutobiyama con voz profunda. Solo hay dos tipos de ninjutsu que pueden dañarlo, uno es el sejutsu, el otro es la técnica de escape jinyan, aparte de eso, no le teme a ningún otro ninjutsu. En cuanto al senjutsu, los tres lugares sagrados tienen su propio senjutsu único que se puede aprender, y la técnica de escape yin es una técnica que solo el sabio de los seis caminos puede aprender, y también se puede usar si tienes el ojo del samsara, pero no lo tenemos aquí, así que lo mejor es usar el senjutsu más la técnica de sellado para sellar directamente a black zetsu para evitar problemas futuros. La situación actual es tal que varias personas siguen haciendo preguntas y Yunfei sigue respondiéndolas. Después de aproximadamente medio día, Fei explicó claramente todo. Sin embargo, lo que le causa un pequeño dolor de cabeza a Fei es que las dos tribus aún no se han unido. Aunque Fei ha dicho algunas ideas, varias personas dijeron que deben capturar a Black Zetsu antes de considerar la unión. Al oír esto, Fei recordó nuevamente su misión. Efectivamente, el Manjekim Kim Sharingan Eterno no es tan fácil de conseguir. Pensé que debería resolverse simplemente hablando. Ahora parece que Yunfei no tiene el talento de Naruto o Asilama. Su boca solo puede convencerse a sí mismo. Afortunadamente, las dos tribus han suspendido la guerra y están listas para capturar a Black Zetsu primero y luego hablar de otras cosas. Sin embargo, si quieres capturar a Black Zetsu, ese Zetsu no es un asunto sencillo. Del trabajo original, sabemos que Black Zetsu se esconde, a menos que haya algo digno de la atención de Black Zetsu, al igual que el encuentro con Uchiha Senju esta vez, que hizo aparecer a Black Zetsu. En otras palabras, si quieres que Black Zetsu aparezca, tienes que hacer algo más allá de sus expectativas. Por ejemplo, si Uchiha Madara muriera, Black Zetsu definitivamente aparecería, pero esto debe hacerse de alguna manera, de lo contrario, esta propuesta por sí sola sería rechazada por Senju Asirama y Uchiha Izuna, por lo que Yunfei tuvo que pensar en cómo atraer a Black Zetsu, y la técnica de sellado también fue un gran problema. Si no hubiera una buena técnica de sellado y una barrera, incluso si Black Fetsu fuera atraído, huiría directamente como hoy, pero la técnica de sellado debía ser preguntada a Mito, ya que él no era bueno en la técnica de sellado en absoluto. 043 es escaneo. 0. 043 es después de regresar al campamento Sehtu, Fei fue inmediatamente a recoger a Mito. Sin embargo, después de preguntar, descubrió que Mito ni siquiera sabía de la existencia de esta barrera. Esto le provocó dolor de cabeza a Yunfei. Si ni siquiera Uzumaki Mito lo sabía, entonces solo podía preguntarle al clan Uzumaki. Si ni siquiera el clan Uzumaki lo supiera, entonces tendría que renunciar a esta opción. Es necesaria una barrera para atrapar a Black Zetsu y es necesaria una técnica de sellado para sellarlo. Ambos son indispensables. ¿Regresamos al clan Uzumaki? Hmm, Mito tardó un poco en reaccionar después de escuchar las palabras de Yunfei. Aunque sabía que tenía que regresar, no esperaba que Yunfei lo mencionara de inmediato. Al ver la expresión de Mito, Yunfei sonrió y dijo: De todos modos, tarde o temprano habrá que afrontarlo, esta vez simplemente deja que Asirama cancele el matrimonio, y luego iré y propondré matrimonio, ¿qué opinas? Cuando Mito escuchó que Yunfei quería proponerle matrimonio, su rostro se sonrojó y dijo tímidamente: ¿Quién quiere casarse contigo? Después de eso salió corriendo de la habitación de Fei. Esta reacción también estaba dentro de las expectativas de Fei, y sin mencionar a Mito, incluso el propio Fei estaba un poco nervioso. Tsunade solo tiene un pariente, Tobirama Senju, y este pariente también es su maestro. Después de llevarse bien durante tanto tiempo, naturalmente no hay relación. Se podría decir que Kusina es huérfana y no es una exageración. Solo que esta vez Mito le va a proponer matrimonio, y Yunfei no trajo nada debido al viaje en el tiempo, lo cual es muy vergonzoso. Si Yunfei realmente se atreve a irse con las manos vacías, probablemente la puerta será expulsada por el clan Uzumaki. Sin embargo, Yunfei no tiene nada valioso ahora, solo algunas joyas de oro y plata. Estas cosas son buenas para comer, pero si realmente vas a proponerle matrimonio, incluso Mito probablemente te despreciará. Pensando en esto, Yunfei comenzó a tener dolor de cabeza nuevamente. Si es demasiado lamentable, no solo será vergonzoso para él, sino que incluso Mito lo menospreciará por su culpa. Aunque al propio Yunfei no le importa, tiene que cuidar la cara de Mito. Ahora Yunfei solo puede depositar sus esperanzas en el sistema del perro, aunque este sistema generalmente no es confiable en absoluto. Maldito sistema, este es un gran evento en mi vida. Por favor, rápidamente asigna una tarea y dame muchas cosas para poder proponer matrimonio. Fei gritó en su corazón y luego comenzó a esperar lentamente. Para su decepción, esta situación duró más de media hora y el sistema aún no le dio ninguna tarea ni ninguna indicación. Esto hizo que Fei se sintiera muy molesto y su única esperanza parecía destrozada. Ahora la única forma era pedir ayuda al clan Senju, pero después de pensarlo, sintió que era poco probable. Incluso si Senju Asirama estuviera de acuerdo, Yun Fei sabía que había un 99% de posibilidades de que su maestro no estuviera de acuerdo con esto. Justo cuando Yun Fei se sentía profundamente molesto, el sistema envió de repente un mensaje que sorprendió a Yun Fei. Debería ser que sus gritos funcionaron. Recordatorio amistoso. El pergamino de Saruto Villasunari es real. Al ver el mensaje del sistema, Junfei tomó el pergamino que había robado de Saluto Villasunari antes. Fei nunca le había prestado atención antes, porque todo el asunto era una conspiración a los ojos de Fei, por lo que naturalmente pensó que el pergamino era solo una excusa para engañar a Mito y los demás, pero no esperaba que el mensaje del sistema fuera real. Fei rápidamente llevó el pergamino a la habitación de Mito y llamó a la puerta durante un largo rato antes de que Mito abriera una rendija. Obviamente, no se había recuperado de su timidez en ese momento, pero al ver la expresión sería de Yunfei, Mito supo que había venido a ella por algo más que matrimonio. Efectivamente, Yunfei abrió la boca y dijo directamente. Mito, mira este pergamino para ver si es real. ¿Puedes entenderlo? Después de decir eso, sacó el pergamino. Mito lo tomó y comenzó a leerlo directamente. Sin embargo, cuanto más miraba el rostro de Mito, más sorprendido estaba. Al final, sacudió la cabeza y le dijo a Yunfei, solo puedo entender una parte de este pergamino. Tal vez deba preguntarles a los ancianos del clan para que entiendan el resto. Después de escuchar, Yunfei no se molestó. Mito solo era un adolescente ahora. Era muy poderoso que pudiera entender la técnica de sellado dejada por el sabio de los seis caminos, aunque solo fuera una parte. En cuanto al propio Yunfei, simplemente no podía entenderlo en absoluto. Con este pergamino, Yunfei también tuvo la confianza para ir al Clan Uzumaki. Aunque no había nada más que una técnica de sellado del período de los sabios de los seis caminos, Fei creía que el Clan Uzumaki debería saber la importancia de esta cosa y le pidió a Asirama que fuera con él porque quería que Asirama lo ayudara. Con el buen carácter de Asirama, debería ayudarlo. Después de todo, esto también era por la paz futura del mundo ninja. No importa. De todos modos, tengo que ir al clan Uzumaki para proponerle matrimonio, y estas dos cosas no entran en conflicto. Al escuchar a Yunfei plantear esa pregunta nuevamente, Mito expulsó a Yunfei directamente. Yunfei sonrió y no dijo nada. Se fue directamente a discutir este asunto con Asirama Senju. Aunque no sabía dónde Asirama Senju aprendió la magia, el lugar más probable era el bosque de huesos húmedos. Después de todo, Tsunade podía invocar babosas y la posibilidad de que eso se transmitiera de los ancestros del clan Senju era mayor. De lo contrario, ¿dónde encontró Tsunade este pergamino de invocación? Jiraiya tuvo suerte de encontrar la montaña Myoboku. No todo el mundo tiene tanta suerte. La mayoría de ellos fueron arrojados directamente a un tiempo y espacio determinados o destrozados en pedazos. Sin embargo, incluso si no sabía dónde había aprendido la magia, Yunfei sabía que Asirama de la Puerta Myojin debía haberla aprendido del clan Uzumaki. La Puerta Myojin es una técnica de sellado, y el clan Senju no tiene la capacidad de desarrollar esta técnica de sellado. Cuando llegó a la casa de Asirama, Tobirama Senju no estaba allí esta vez. Asirama mostró una expresión de desconcierto cuando Yunfei fue a buscarlo. Yunfei no desperdició palabras y fue directo al grano. Líder del clan Asirama, espero que puedas acompañarnos a Mito y a mí a visitar al clan Uzumaki. No incumplirás la promesa que me hiciste. Tengo un sello aquí que necesita ser interpretado por el clan Uzumaki. Si tenemos suerte, podremos derrotar a Zetsu Negro de un solo golpe. Asirama se emocionó un poco cuando escuchó esto. Se puede decir que solo Asirama y Tobirama creyeron en las palabras de Yunfei. Los dos habían visto la fuerza de Yunfei y conocían todos los ninjutsu de Tobirama. Aunque esto no podía probar completamente la relación entre los dos, al menos estaba relacionada. Y Yunfei hizo esto por sí mismo sin ningún beneficio. A medida que se acercaba el viaje, Yunfei se ponía cada vez más nervioso. A Mito le parecía divertido ver a Yunfei tan nervioso. El valiente Yunfei en el campo de batalla en realidad tenía miedo, y a en Senju se rió sin disimular su risa. La imagen anterior de Yunfei era madura y estable, no como un hombre de 20 años en absoluto, pero no esperaba que esta propuesta convirtiera a Yunfei nuevamente en un joven de 20 años. Sin embargo, Yunfei todavía se mantuvo muy firme y preguntó sobre las preferencias de su futuro suegro. ¿Ahora tienes miedo? A mi padre le gustan las personas con mucha fuerza, con lo que no deberías tener ningún problema. Otro punto es que la tribu debe ser protegida, lo que creo que es un poco difícil para ti. Después de todo, si eres del futuro, tendrás que regresar tarde o temprano, así que tienes que encontrar una manera de hacerlo tú mismo. Yun Fei suspiró aliviado después de escuchar esto y dijo: Está bien. Mientras dejes que Asirama y Madara unifiquen el mundo ninja antes de irte, entonces este problema naturalmente no será un problema. ¿Unificar el mundo ninja? Originalmente, Asirama no quería interrumpir, pero no pudo evitar preguntar cuando escuchó este tema. Yunfei lo soltó por accidente, pero Asirama lo escuchó. Después de dudar un rato, Yunfei decidió decirlo directamente. Después de todo, Asirama ya había venido a cancelar el compromiso y, si lo mantenía en secreto, se sentiría demasiado tacaño. Iba a contártelo más tarde. Ahora que me has oído, te contaré lo que pienso. Ya te he hablado de nuestra historia antes. Aunque hemos establecido un modelo de un país, una aldea, las guerras no se detienen, porque se trata de un sistema imperfecto. Inevitablemente habrá conflictos entre las personas y, debido a la diferente geografía, los recursos también son diferentes. Por lo tanto, para conseguir más recursos, seguirán estallando guerras. Para evitarlo, la mejor manera es unificar el mundo ninja. Una vez que el mundo ninja esté unificado, todos los recursos serán asignados por un departamento. De esta manera, puede ser lo más razonable posible. Cuando todos sean una familia, naturalmente no habrá nada parecido a una guerra mundial ninja. Por supuesto, incluso si se unifica, no durará para siempre. Siempre habrá un día en que será derrocado. Pero el mundo está dividido y unido, pero un mundo ninja unificado es mucho mejor que un país y una aldea. Al menos no habrá una guerra mundial ninja cada 10 años. Se puede decir que si se logra durante cientos de años, no es imposible. Fei lo contó todo de una vez. Asirama y Mito quedaron atónitos con las ideas de Fei. Aunque Asirama tenía ideas, solo quería construir una aldea para que los niños pudieran ir a la escuela y no tuvieran que ir al campo de batalla a una edad temprana. Pero las ideas de Fei eran obviamente más avanzadas. De esta manera, no solo los niños no sufrirían, sino que si se los manejaba bien, incluso las guerras podrían desaparecer. Las palabras de Yunfei hicieron que Asirama sintiera por primera vez que su sueño era demasiado pequeño. Comparado con lo que dijo Yunfei, su propio sueño de construir una aldea parecía realmente pequeño. Yunfei, ¿nos ayudarás? Preguntó hian Por supuesto que te ayudaré, de lo contrario, ¿por qué bajaría aquí? Pero tienes que ayudarme con lo que haga más tarde, aunque mi fuerza no es un problema, después de todo, no soy de este mundo. Espero que después de que me vaya, el clan Uzumaki pueda ser protegido permanentemente por el clan Senju. Esta es mi única petición, ¿de acuerdo? Las palabras de Yunfei fueron tan sinceras que Asirama de repente sintió la presión y por primera vez creyó completamente todo lo que Yunfei dijo. Sí, te lo prometo, mientras yo esté aquí, nadie podrá intimidar al clan Uzumaki. Asirama asintió pesadamente y aceptó esta promesa. Al ver esta promesa, Junfei se sintió aliviado. La promesa de Asirama Senju era digna de confianza. Si en el mundo ninja se podía confiar en alguien, ese era Asirama Senju. Entonces Jungfei comenzó a explicar los beneficios y ventajas de la unidad nacional, así como algunos conceptos de generaciones posteriores, lo que asustó a Asirama y Mito. Sin embargo, a medida que se acercaban cada vez más al clan Uzumati, Yunfei lentamente se quedó en silencio. Asirama no sabía lo que estaba pensando Yunfei y siguió instando a Yunfei a continuar. Yunfei estaba hablando muy emocionado en este momento, y de repente dejó de hablar, lo que puso a Asirama muy ansioso. Mito se reía por su parte. Sabía lo que Yunfei estaba pensando. Estaban a punto de llegar al clan Uzumaki, y Yunfei había estado hablando de esos conceptos hace un momento, y como resultado, se había olvidado por completo de la propuesta de matrimonio. Yunfei ya estaba maldiciendo en su corazón. Estaba ocupado con Asirama y fue a hablar, pero no esperaba que el clan Uzumaki ya estuviera cerca, y Yunfei no había descubierto qué decir, pero estimó que una pelea era indispensable. Aunque Asirama había garantizado, ver para creer, y cómo podía creer en la fuerza de Yunfei sin verlo en persona. Yunfei tuvo que pensar en cómo ganar la competencia lo más rápido posible para sorprender a todos. Desde lejos, vio una tierra de clan que parecía una aldea. Era realmente hermosa. Después de llegar al lugar, Asirama y Mito fueron recibidos calurosamente, pero Yunfei sintió una incontable hostilidad. Pero no era de extrañar, porque Mito entró con Yunfei del brazo. Si las miradas mataran, Yunfei probablemente estaría muerto. Uno de los miembros del clan Uzumaki dijo, Princesa Mito, bienvenida a casa, y líder del clan Asirama, bienvenido. Por favor, entren, el gran anciano los está esperando, y también hay una bienvenida. Cuando le dio la bienvenida a Yunfei, parecía que apretaba los dientes y parecía muy hostil. Mito miró a Yunfei nervioso cuando vio esto. Si Yunfei quisiera hacer un movimiento, podría matarlo instantáneamente sin ningún problema. Yunfei naturalmente no podía hacer nada. Incluso si era hostil, ¿qué podría hacerme? Si realmente molestaba a Yunfei, lo peor que podría pasar era que armara un gran alboroto. Pero si solo usaba palabras para persuadirlo, Yunfei diría que no importaba en absoluto. Incluso si no eres amable conmigo, ¿y qué? Debería ser el esposo de tu princesa. Junfei le dio una palmadita a Mito en la mano para indicarle que estaba bien. Los tres caminaron hacia el salón ancestral. En el camino, todo el clan masculino Uzumaki miró a Junfei con ojos hostiles, deseando poder comérselo. PS Originalmente planeé reanudar la actualización cuatro veces al día, pero lamento mucho que el autor haya estado aislado en el hospital, por lo que ahora solo puedo escribir en mi teléfono y tengo que revisarlo todos los días, así que no tengo mucho tiempo para escribir. Todos deben seguir teniendo cuidado y tener cuidado de no entrar en contacto con personas infectadas. El autor es un ejemplo típico. Aunque no existe ninguna situación, deberá permanecer aislado durante siete días antes de ser liberado. Así que quizás actualice menos recientemente. Lo siento mucho. Los tres llegaron pronto al salón ancestral. Mito ya había soltado a Yunfei. Tan pronto como llegó al salón ancestral, Mito corrió hacia una mujer de mediana edad y se arrojó a los brazos de la mujer de mediana edad. La mujer de mediana edad miró a Mito en sus brazos con una mirada cariñosa y dijo suavemente: "Estás dispuesto a volver? Sabes lo preocupados que estamos cuando estás ahí afuera. Este es un mundo caótico. Si algo te sucede, cómo podemos explicárselo al clan Senju? Cómo podemos explicárselo a Shirama?" Las palabras de la mujer de mediana edad hicieron que Asirama se sintiera un poco avergonzado. Había venido aquí para romper el compromiso esta vez. Ahora, al escuchar a la madre de Mito decir esto, Asirama no supo cómo hablar por un momento. Bienvenido a nuestro clan Uzumaki. ¿Qué quiere hacer Asirama por ti? En ese momento, un anciano majestuoso preguntó. Era el gran anciano del clan Uzumaki, Uzumaki Asina, quien también era el abuelo de Mito. Cuando vio a Asirama, Uzumaki Asina pensó de inmediato que el clan Senju necesitaba su ayuda para algo. El clan Uzumaki y el clan Senju ya tenían una alianza amistosa. Asirama respiró profundamente y dijo lentamente: Gran anciano, estoy aquí esta vez para cancelar mi compromiso con Mito. Al oír esto, tanto Uzumaki Asina como la mujer de mediana edad mostraron expresiones nerviosas. Uzumaki Asina preguntó directamente: ¿Puedo preguntar cuál es el motivo? No quería que la amistad entre los dos clanes se viera afectada por el asunto de Mito y Asirama. Ahora, de repente, escuchó que Asirama quería cancelar el compromiso. Su primera reacción fue si había algún malentendido entre los dos. Quería averiguar rápidamente cuál era la razón. Mito y yo no teníamos ningún sentimiento el uno por el otro, fue más por la unión de los dos clanes, y ahora ella ha encontrado a la persona que ama. Asirama no terminó sus palabras, pero todos sabían lo que quería decir. Uzumaki Asina miró a Yunfei. Este cabello era obviamente el símbolo del clan Uzumaki, pero Uzumaki Asina sabía que no existía tal persona en el clan. Conocía a todas las personas del clan Uzumaki, pero no tenía ninguna impresión de Yunfei. En ese momento, todos miraron a Yunfei, y Yunfei supo que era hora de que hablara. Hola, gran anciano. Mi nombre es Yunfei. Vine aquí para proponerte matrimonio. Después de decir eso, miró a Mito, y Mito miró a Yunfei al mismo tiempo. Sus ojos se encontraron en el aire y Mito tímidamente enterró su rostro en los brazos de la mujer de mediana edad. Al escuchar las palabras de Yunfei, el gran anciano y la mujer de mediana edad fruncieron el ceño. Pensaron que Asirama y Mito habían venido juntos hoy para acompañar a Mito de regreso, pero no esperaban que vinieran a cancelar el compromiso, y la otra persona en realidad vino a proponerle matrimonio a Mito al mismo tiempo. Antes de que el gran anciano pudiera hablar, la mujer de mediana edad comenzó a atacar. ¿Quién te crees que eres? Mito y Yasirama han estado casados desde la infancia, ¿y qué habilidad tienes para proteger a Mito en este mundo caótico? ¿Qué habilidad tienes para proteger a todo el clan Uzumaki? Al escuchar las palabras de la mujer de mediana edad, Yunfei no se enojó, pero dijo con voz profunda. Aunque mi fuerza no es la mejor en todo el periodo de los estados combatientes, debería ser más que suficiente para proteger a Mito. En cuanto al clan Uzumaki, le he pedido al clan Senju. Mientras Asirama siga allí, nadie puede intimidar al clan Uzumaki. Al escuchar las palabras de Yunfei, Asirama también habló para ayudar en el momento adecuado. Mi clan Senju ha hecho un acuerdo con Yunfei. Mientras yo esté en el poder, el clan Senju y el clan Uzumaki serán aliados eternos. Al escuchar a Asirama hablar por Yunfei, el rostro de la mujer de mediana edad se veía un poco mejor, pero aún tenía dudas sobre la fuerza de Yunfei. Aunque obtuvo algo de información de los guardias que regresaron ese día, todavía tenía algunas dudas sin verlo con sus propios ojos. Además, aunque la fuerza de Sarutobi era buena, todavía estaba muy por detrás de y Asirama. Aún así, tu fuerza es solo la que dices. Si tienes la habilidad, compite con nuestro plan. Al escuchar las palabras de la mujer de mediana edad, la boca de Yunfei se curvó ligeramente. Obviamente, solo sabían sobre Yunfei y y Kamjian, y no sabían que Yunfei había competido con Asirama. Aunque la técnica de sellado del clan Uzumaki podría ser más problemática, para Yunfei, a menos que hubiera un Asirama en Uchiha Madara en su mejor momento, Yunfei no tenía miedo en absoluto. No hay problema, ¿quieres competir ahora? Si no hay gente con la fuerza de Asirama, te sugiero que envíes a unas cuantas personas más. Se puede decir que las palabras de Yunfei son extremadamente arrogantes, pero este es también el efecto que Yunfei quiere. ¿No me menosprecias? Te pedí directamente que enviaras a algunas personas más para luchar juntas, y luego los derrotaré a todos a la velocidad del rayo, y luego veremos cómo te desempeñas. La expresión de la mujer de mediana edad cambió después de escuchar esto. Se puede decir que las palabras de Yunfei son muy arrogantes, pero también hay una pieza de información revelada en ellas, es decir, él y Senju Asirama ya han competido, e incluso puede luchar con Senju Asirama en fuerza. Las palabras de Senju Asirama confirmaron la suposición de la mujer de mediana edad. Ya he competido con Yunfei y no soy rival para él. Lo que dijo el propio Asirama fue sin duda más convincente. Incluso el rostro del gran anciano cambió originalmente pensó que Yunfei era muy fuerte, pero no esperaba que Yunfei pudiera derrotar a Asirama. Tienes que saber quién es Asirama. Es el patriarca del clan Senju, y su fuerza también es la máxima potencia de combate en todo el período de los reinos combatientes. ¿Cómo podría ser derrotada tal fuerza por un joven de 20 años? Al ver la expresión de todos de están bromeando, Asirama explicó con una sonrisa irónica. Ya sea que lo crean o no, esto es de hecho cierto. Yunfei no solo conoce mi liberación de madera, sino también varios ninjutsu de Tobirama. Después de escuchar nuevamente la explicación de Asirama, todos finalmente creyeron el hecho de que Yunfei derrotó a Asirama. La mujer de mediana edad estaba en un dilema. Todo el clan Uzumaki aún no había, Yunfei pudo luchar contra Asirama, y de hecho derrotó a Asirama, por lo que su fuerza está fuera de toda duda. Yunfei vino aquí no solo para proponer matrimonio, sino también para descifrar el pergamino obtenido de Saruto Yasunari, que está relacionado con si puede matar a Black Zetsu. Gran anciano, tenemos otra cosa que hacer esta vez. Yunfei recibió un pergamino con la técnica de sellado de Saruto Yasunari. Espero que puedas interpretarlo. Está relacionado con el futuro del mundo ninja. Después de escuchar lo que dijo Asirama, el rostro del gran anciano finalmente cambió. Así Lama podía decirlo con tanta seriedad, por lo que debía ser verdad. Yunfei también sacó el pergamino en el momento adecuado. Después de mirarlo por un rato, el rostro del gran anciano se volvió cada vez más sorprendido, e inmediatamente les dijo a las pocas personas, Por favor, quédate aquí primero. Necesito algo de tiempo para interpretar este pergamino. Está más allá de tu imaginación ver todo. Sin embargo, lo único que hace que Yunfei se sienta bien es que la madre de Mito no le haya puesto las cosas difíciles después de conocer su fuerza. No importa dónde esté, los fuertes siempre serán respetados. Afortunadamente, Yunfei pensó en una forma maravillosa. Usó el clon de sombra en la habitación, mientras que el cuerpo principal fue al clan Senju. Aprovechó este momento para dejar que Mikoto siguiera a Madara o Izuna para aprender a escapar de incendios. Sería mejor si Mikoto pudiera abrir el manje Kim Sharingan. De esta manera, Mikoto sería un nivel de sombra adecuado. Después de pensar en esta maravillosa idea, Fei inmediatamente usó su clon de sombra, dejando un kunai del dios del trueno volador en el clon. Luego, Fei usó el kunai del dios del trueno volador para regresar al campamento del clan Senju. Cuando Senju Tobirama vio a Fei, inmediatamente pensó que algo había sucedido. Sin embargo, después de enterarse de la intención de Yunfei, Senju Tobirama lo miró sin palabras. Siendo observado por Senju Tobirama todo el tiempo, el rostro de Yunfei no podía soportarlo. Después de contarle a Senjuto Tobirama, Yunfei fue directamente a Mikoto. Aunque sabía que Mikoto era miembro del clan Uchiha, afortunadamente solo Asirama y Tobirama lo sabían. En cuanto a los otros miembros del clan Senju, todavía no lo sabían. Maestro, ¿por qué estás aquí? No deberías estar en el clan Uzumaki? Misaki estaba un poco confundida cuando vio a Yunfei. ¿No debería Yunfei estar en el clan Uzumaki para aprender sobre el pergamino? ¿Por qué regresó de repente? Mikoto, ven conmigo al clan Uchiha que está al otro lado de la calle. Puedes aprovechar esta oportunidad para aprender algo de Ninjutsu de estilo fuego de Madara o Izuna? Aunque te he enseñado algo de Ninjutsu antes, no soy muy bueno en eso y tienes que confiar más en ti mismo. Ahora que finalmente hemos llegado al período de los reinos combatientes, puedes aprender algo de ninjutsu de estilo fuego de ellos, lo que será de gran ayuda para tu propia mejora. Afortunadamente, yunfei declaró directamente su propósito. Esta oportunidad era demasiado rara. Si no aprendían ahora, realmente no tendrían ninguna oportunidad. Uchiha Madara en su mundo había caído en la oscuridad y era imposible ser persuadido y mucho menos aprender algún ninjutsu de él. Después de que los dos empacaron un poco, Yunfei llegó a Uchiha Mikoto directamente al campamento Uchiha. Tan pronto como Yunfei y Mikoto llegaron a la puerta, fueron detenidos por la gente Uchiha. Esta situación no molestó a Yunfei. Después de todo, Yunfei tenía el pelo rojo y, a los ojos de quienes no lo conocían, era miembro del clan Uzumaki. Un miembro del clan Uzumaki llegó al clan Uchiha. ¿No es esto buscar problemas? Yunfei reveló directamente su Sharingan y le dijo al famoso guardia Uchiha. Tengo algo que ver con Uchiha Madara. Dile que Yunfei está aquí para verlo y, naturalmente, saldrá a verme. No sé si fue por el Manjekim Sharingan de Yunfei y que el guardia no les hizo las cosas difíciles a Yunfei y Mikoto. Entró e informó honestamente. Pronto, Uchiha y Uchiha y Zuna salieron. Después de ver a Yunfei, Uchiha Madara dijo. ¿Hay algún progreso? ¿Dijiste que tienes un nuevo plan? Al escuchar lo que dijo Madara, Yunfei negó con la cabeza y dijo: No, esta vez vine aquí por un asunto privado y quiero pedirte un favor. Al oír esto, Izuna miró a Mikoto pensativamente, pero Madara no entendió lo que dijo Yunfei. Pronto, varias personas llegaron a la sala de reuniones. Madara habló de nuevo: ¿Qué asunto privado es el que requiere que vengas aquí en este momento? ¿Has pensado en una forma de lidiar con ese Zetsu negro? Encontré un pergamino sellado antes, y ahora tengo a alguien que lo descifre. Esta vez vine aquí para pedirles que le enseñen a mi discípulo Uchiha Mikoto. Como soy un ninja de estilo agua y rara vez uso el ninja de estilo fuego, me gustaría pedirles a ustedes dos que guíen a mi discípulo en el uso del ninja de estilo fuego y el Sharingan. Un, el problema de Black Zetsu aún no se ha resuelto y quieres, te lo prometo. Antes de que Madara terminara de hablar, fue interrumpido por Izuna. Después de escuchar lo que dijo Izuna, Madara miró a Izuna con incredulidad, sin saber por qué diría eso. Hermano, de hecho, ya has aceptado en tu corazón, entonces, ¿por qué tienes que avergonzar a Yunfei? Mikoto es un miembro del clan Uchia después de todo. Aunque Madara no habló después de que Izuna revelara su secreto, su expresión había delatado sus pensamientos. Al ver las expresiones de Izuna y Yunfei, Madara dijo enojado. ¿Qué están mirando? No dije nada. Al escuchar las palabras de Madara que hicieron las cosas más obvias, Fei se rió cruelmente, pero el asunto quedó resuelto. Después de eso, Junpei regresó al campamento Senju nuevamente, mientras Mikoto se quedó con Izuna y Madara para aprender a escapar en caso de incendio y a usar el Sharingan. Después de regresar al campamento, Fei se sintió aburrido después de caminar un rato. En el pasado, tenía chicas que lo acompañaban y Konoha era bastante próspera. Aunque no había tantas actividades, al menos podía ir de compras. Después de llegar aquí, Yunfei había estado protegiendo a Mito por un tiempo, por lo que no se aburrió. Pero ahora que Yunfei descubrió que realmente no tenía nada que hacer, Yunfei descubrió que estaba realmente aburrido. Cuando antes no era lo suficientemente fuerte, de repente pensó desesperadamente en aprender ninjutsu. Ahora su fuerza es. Pensando en su fuerza, Yunfei Fei recordó que originalmente iba a aprender elemento madera de Asirama. ¿No es esta una buena oportunidad para aprender elemento madera de Asirama? ¿Por qué está sentado aquí y aburrido? Este periodo de tiempo hizo que Yunfei Fei se sintiera un poco mareado. Si no hubiera estado aburrido y lo hubiera recordado, Yunfei Fei lo habría olvidado. Rápidamente usó al dios del trueno volador para regresar al clan Uzumaki y descubrió que el clon de sombra también estaba aburrido aquí sin nada que hacer. Junfei eliminó rápidamente el clon de sombra y fue directamente hacia Asirama. Después de explicar su propósito, Asirama aceptó muy felizmente. En el tiempo siguiente, Yunfei siguió a Asirama para aprender la liberación de madera todos los días. Aunque el progreso no fue muy rápido, esta velocidad hizo que Asirama sintiera un poco de envidia. Cuando estaba aprendiendo liberación de madera, su progreso era mucho más lento que el de Junfei. Pero Yunfei obviamente no estaba muy satisfecho. Esta velocidad estaba muy por detrás de la velocidad de su aprendizaje previo de ninjutsu. Al ver que Yunfei aún no estaba muy satisfecho, Asirama no sabía qué decir a su lado. ¿Son todos los genios tan trabajadores? Afortunadamente, Yunfei no se preocupó demasiado. De todos modos, el progreso del gran anciano parecía ser relativamente lento y aún tenía tiempo para aprender. Los días pasaron uno tras otro. Un día, cuando Yunfei estaba aprendiendo el elemento malera, un miembro del clan Uzumaki llegó de repente y les pidió a Yunfei y a Asirama que fueran al salón ancestral, diciendo que el gran anciano quería verlo por algo. Esto sorprendió a Yunfei y a Asirama. Fin del capítulo. Esta novela está más actualizada en Patreon del canal. Busca el link del Patreon en la descripción del vídeo.